Hola amigos, hola amigas, un saludo, un abrazo bien grande para todos. Yo estoy aquí haciendo una comprita y decidí mientras hago la compra estar un ratico acá con ustedes. Un saludo especial aquí para mi amiga Yanibi. Saludos Yanibi. Y le puse de título a la directa de hoy, Paradigmas tecnológicos, porque parece que es una necesidad hablar del tema cuando anoche en mi encuentro acá con... Oscar, el hardcore, el blanquito sin marrón, ese es buen amigo mío, salió el tema. Y hoy me envían un video a un grupo privado. Saludos a la, a la, a la mamá. Gracias por estar acá. Hoy me mandan un video a un grupo privado también, donde me dicen, donde aparece Elon Musk hablando del mismo tema. Y entonces dice Elon Musk que explicándole a unos árabes, no sé de qué país, que los robots van a, des a desplazar a la mano de obra con el tiempo y que va a haber que aplicar la renta básica universal, es decir, pagarle a la gente por no hacer nada. Y dice que él, desde su perspectiva de hombre de derecha, que dice que él no le gusta ese tipo de filosofía, pero que al final es una necesidad. Saludos, Catalina. Saludos, Habana pero que es necesario que con el, cuando los robots dominen el mundo, ¿no? así como la película Terminator, entonces ya va a hacer falta mantener a la gente con los beneficios de la empresa. En fin de cuentas, yo lo que estoy oyendo es que Elon Musk dice, yo soy de derecha, pero está justificando el comunismo. Es decir, le está metiendo el comunismo en la cabeza a la gente, porque ese discurso de Elon Musk es precisamente el discurso de Carlos Marx. Que habló de un mundo dominado por robots, donde los robots producen todo y la mano de obra despliega sus potenciales como inventores y artistas sin tener que ensuciarse las uñas. Todo eso se llama comunismo, señores. Eso es una estupidez, de principio a fin. Y las personas que creen en un mundo dominado por robots donde no trabajan no entendieron qué es la economía. Al título de la directa le puse paradigma tecnológico. Y les voy a poner un ejemplo de cómo funciona la economía. Cuando aparece un invento muy grande, como por ejemplo el robot que todo lo puede. Funciona así de esta manera. Cuando apareció el carro, parecía el automóvil, parecía que el mundo sabía, se iba a acabar. ¿Por qué? Porque demasiadas personas estaban en contra de aquel invento. Pues decían, que con el carro se iba a desplazar a todos los vehículos tirados por caballo. Y así fue. Que se iba a desplazar a los bueyes en la agricultura. Y así fue. Saludos, buenas noches, mi amigo David. Buenas noches a Beatriz. Saludos, saludos a cada uno. Que se iba a desplazar a las carretas tiradas por bueyes y a los bueyes en sí. Y así ocurrió. En Cuba no. En Cuba se sigue arando con bueyes porque viven en... El Mesolítico, eso es otra cosa, eso es un caso raro, el país más miserable del mundo. Y también decían que los carros tirados por caballos también iban a ser desplazados y que el desempleo iba a ser muy grande, porque casi todo hasta el momento era tirado por caballos y los carros lo iban a hacer. Ya se dijo lo mismo en tiempo de la máquina de vapor y, y en general cuando surgió el, el motor diésel. Bueno, la idea es que sí, sí, todo eso pasó, pero la pregunta es si realmente produjo desempleo. No. ¿Por qué no produjo desempleo? Por lo siguiente. Porque desde el momento que se inventó el carro, hubo que hacer carreteras. Empezaron haciendo carreteras de tierra y después dijeron, oye, esto le destruye las gomas y él no despliega su verdadero potencial de correr, porque el carro no es como el caballo. Eh, cuanto más lisa es la carretera hasta un punto determinado, más despega, más corre, menos fricción y más corre y ocurrió que empezaron a un saludo especial a Gonzalo saludo Gonzalo oye te tumbaron mi hermano qué lástima eh, siempre siempre bueno encontrarte acá cuando surge el carro en fin lo que ocurre es que empiezan a construirse carreteras y las carreteras emplearon personas pero no personas Millones de personas por país trabajando, construyendo carreteras. Y no solo eso, sino que hizo falta sacar alquitrán, asfalto, para construir las carreteras, y empezaron a cavarse pozos de petróleo con dos objetivos. Dice quién fabrica los robots, exactamente, Juan, esa es la idea, quién fabrica los robots, lo fabrica el ser humano, quién le aprieta los tornillitos, mira lo que dijiste, y quién los arreglaría, Chócala y estamos en la misma sintonía, quién le aprieta los tornillitos a un robot. Es un ser humano. ¿Quién es el que le va? ¿Quién es el que hace que vaya avanzando los software del robot? Es un ser humano. ¿Quién es el que fabrica las mangueritas de unos materiales especiales y que están hechos de un tejido, de una cosita para los robots? Es un ser humano. Ah, no, pero eso lo hace también un robot. Sí, sigan creyendo, sigan creyendo en ese tipo de cosas. Eh, es decir, es absurdo imaginarte un robot que llega a apretarle tornillitos a un robot. No funciona de esa manera. Porque en el momento del carro también mucha gente dijo: No, es un carro el que va a llevar. Saludos, vas bien, gracias por esos regalitos, hermano. Porque en el momento del carro, mucha gente dijo lo mismo con el carro: Es un carro el que va a sacar, es decir, una máquina. Vieron el carro como una máquina todopoderosa. Es un carro el que va a sacar el petróleo y se lo llevará a otro carro. Y el que va a hacer la carretera será otro carro, también dijeron, y no un ser humano. Dice Alamamo. Ah, dice aquí Alan ah, no. Dice, sí, pero habrá robots para apretar tornillos y para construirlos. Si sí funciona así, está bien. Eh, dijeron lo mismo con los carros o con los motores diésel: que los motores diésel lo iban a hacer todo. Saludos, Frank, Gracias por estar acá. Dice el señor David: Hay una bronca contra las inteligencias artificiales por parte de un grupo de artistas. Sí, cosa de artista, David. Y Elon Musk dice ser de derecha. Ajá. Hitler también decía que era de derecha y era comunista. Ahí está el punto. Hitler decía que él era conservador y de derecha. Dice, más bien, abajo el comunismo, abajo, sí mismo. Hitler decía que era de derecha y era comunista. Si Elon Musk cree de verdad en un mundo poblado por robots, es decir, lleno de robots que llevan la totalidad del proceso productivo y en renta básica universal, es decir, que la gente está cobrando de la empresa sin trabajar en ella, entonces Elon Musk es comunista, punto y final. Esa fue la propuesta. Y la teoría de Carlos Marx, él es Carlos Marx segunda parte y se está diciendo de derecha. A mí qué diablo me importa cómo él se autoperciba. Podría percibirse, autopercibirse como una jirafa o vamos a caer también ahora en las autopercepciones. Él puede autopercibirse como de derecha, que sigue siendo el comunista más radical que pueda existir. Repito, está repitiendo letra a letra el discurso de Carlos Marx. Cree en lo mismo que Marx, en que los robots van a ser la causa. Del comunismo, de que todos vivimos de una empresa guiada por robots. No hay ni siquiera clases sociales porque son robots. Al final les propian, pues bueno, ¿para qué está el dueño? A ver, ¿para qué está ese empresario ahí? Les propia el Estado y ya está. Si ya los robots están inventados, eso lo dijo Marx, no Elon Musk. Y todos los que están creyendo en robots que dominan el mundo, sin saberlo, están repitiendo un discurso comunista. Repito, con el carro ocurrió lo siguiente. Después de todas aquellas teorías en la que un motor diésel era el que iba a sacar el petróleo. Un motor diésel, es decir, una máquina, era la que iba a hacer las carreteras. Un motor diésel se iba a producir un desempleo tan terrible, tan terrible, que aquello no había quien se lo imaginara. Mira, llegaron a argumentar lo siguiente. Dice, dice Ala Magmo, dice, el problema es que al principio, si hay más, si hay más trabajo, pero en un tiempo habrán, mecanismo para que sean más robots haciendo eso. Eso lo decían Alan, ya lo decían con el, con el motor diésel, mira, decían, un caballo de fuerza de un motor diésel equivale a 40 hombres. Es decir, ya el hecho de usar caballos, decían los teóricos de aquellos tiempos, del siglo XIX, finales del siglo XIX, decían, un... Un caballo ya sustituyó a 40 personas. Ahora un motor diésel que tenga apenas 5 caballos está sustituyendo la mano de obra de 200 hombres. Es decir, veían un mundo apocalíptico y tenían una justificación para todo aquello. ¿Y qué había de real? ¿Qué fue lo que generó en realidad? Al final la verdad, no, no la lógica eh, en el aire, no la lógica abstracta. ¿La realidad cuál fue? La realidad del capitalismo de siempre la máquina de inserción económica más grande de la historia. Lo que hizo fue aumentar las fuentes de empleo y aumentar los ingresos. Es decir, lo que ocurrió fue esto. Donde había carro, había carretera. Y donde había carretera, había gente trabajando masivamente. Y para que hubiera carretera, habían pozos de petróleo para sacar el alquitrán con el que se hace la carretera. Y también había canteras para mol moler grava, que hasta el momento no hacían falta. En las fábricas de carro se consumía caucho y se sembraron campos enormes de caucho. Y aquello lo sembraban seres humanos. Y hasta el día de hoy lo siguen sembrando seres humanos. Es decir, nunca ocurrió aquello de que las máquinas eran quienes hacían todo aquello. Por más máquinas que se han inventado, siguen siendo tan costosas que no ha ocurrido nada de eso. Y sembraron campos enormes de caucho crearon nuevas patanas para mover aquellos troncos, barcos comerciales especializados en mover en mover las materias primas, se hicieron nuevas fábricas de plástico que vinieron también como subproducto de, del propio petróleo. Se abrieron pozos de petróleo para sacar el combustible, se hicieron refinerías, se hicieron instalaciones eléctricas a la orilla de las carreteras y se hicieron gasolineras con trabajadores que venden productos para el consumo, servicios, para el consumo de los conductores de auto. Y la verdad es que aunque muchas personas fueron desplazadas del sector industrial, otras tantas fueron pasadas al sector de la construcción y al de los servicios. Es decir, no hay que estar pensando en las personas que trabajan en la industria. Los servicios nunca se acaban. Incluso se crean necesidades nuevas porque les... Espíritu no tiene límites. Las necesidades espirituales no tienen límites. Cuanto más tiempo libre tienes, más fácil aportas algo. Pero en realidad la economía no te saca. No hay robot que te saque. O también vamos a crear un robot que produce canciones de rap. O creamos un robot que que te da amor. Miren, señor, eh, las cosas que hace el ser humano, no hay robot que lo sustituya. Y hay una cuestión sobre la creencia y la inteligencia artificial que es la filosofía de izquierda, la filosofía virada al revés, al revés, dice, dice Juan, robot presidente, exactamente, mi hermano. Déjame primeramente, antes de pasar a la filosofía al revés, leer unos cuantos comentarios, dice Juan Bermeo, saludos Juan, dice, ¿podrán hacer un robot handyman que arregle los daños en las casas? <laughs> Ficción, mi hermano. Dice, aumenta la producción, dice Ernesto, así mismo. Ahora le paso la filosofía al revés. Un saludo especial y un abrazo grande aquí para Maricel y la mejor del mundo. Frank dice, los semáforos sustituyeron a un policía con un silbato, pero generó el doble de electricistas. <laughs> ahí está, ahí está mi amigo Frank. Eres el mejor. Duplicó el número de electricistas. Sustituyó a un policía y duplicó el número de electricistas. <laughs> y al final la vida de todos fue más fácil. Y funciona mejor un mundo con semáforo que un mundo con un policía haciendo señas. Pri, pri, pri. Un semáforo es un robot. Eso es un semáforo, un robot. La verdad es que al día de hoy se han, su se han ido sucediendo un paradigma tecnológico detrás del otro y nunca han generado desempleo. Jamás. Las leyes son leyes y se entienden por repetición. Ya ha ocurrido miles de veces. Déjame leer antes de ir a la filosofía al revés. Dice, dice, esos robots necesitan mantenimiento y reparación. Sí, y no lo puede hacer un robot. Mira, esto que hacen las manos, no lo puede hacer un robot. Y dice el señor Alan, dice, al principio cuando se construían carreteras se necesitaba mucha mano de obra. Hoy en día hay... Eh, entonces dice, sí, se aplican tecnologías nuevas a la, a la construcción de carreteras, sin embargo, se, se sigue moviendo la mano de obra hacia otros sectores. Un saludo especial aquí a mi amigo Tequito La Careta y a Joel del Sol. Gracias por estar acá. El caso de la filosofía al revés decía, con el tema de los robots. Creer que la inteligencia artificial puede emular con la inteligencia humana es negar. Ah, ahí está el punto. Es un problema filosófico, la existencia de Dios. Para la persona que no cree en Dios, el mundo funciona al revés que para aquel que cree en Dios. Es decir, para la persona que no cree en Dios, la inteligencia o digamos la conciencia, que es el último producto ya del, 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 del cerebro, supuestamente es un producto en vez de la causa, lo ve de esta manera. La conciencia es un producto de la existencia del cerebro. Es decir, él ve que la organización de la materia genera conciencia, hay un momento que la materia se organiza de tal manera que dice, oh, me acabo de dar cuenta, yo existo. Para la persona que cree en Dios todo es exactamente al revés. El yo existo está ahí como una chispita, una chispita de conciencia que organiza la materia alrededor suyo para colonizar el mundo físico. <laughs> no se puede crear conciencia. Así de simple. Inteligencia artificial, ya te lo digo artificial, es como manzana artificial, no te la comas, es plástica. Así como eso, no es nada más que robótica, no puede sustituir al ser humano en ninguna acción consciente. Dice el señor Tequito: dice, primeramente dice Alan, dice, hay máquinas que hacen más con un solo operario, sí, pero genera servicios nuevos e incluso el tiempo libre y la capacidad de creación en otra persona que no está ligada a ella. Y dice: mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero es un poco complicado el, el, el futuro. Eh, ese es el problema, el futurismo. El futurismo y la ciencia ficción son la misma palabra. Es decir, futurismo, ciencia ficción. Tiene el mismo significado. Dice Tequito, maestro, ¿de dónde saca usted tanta información? Bueno, la que saco. Hay información que no saco, Tequito. Yo hice una carrera, o he hecho una carrera de 24 años en ciencias sociales, que incluye filosofía, historia, geografía, economía cosas así. En mi carrera, ¿sabes? No estoy hablando de aquello que no que no conozco o de lo que conozco poco. Dice, ¿cómo lo ves tú? Me dice, vas bien. Y entonces dice Rolando, eh, hermano, ¿cómo siguió el chama? Bien, hermanito, son pruebas de rutina. Te agradezco la, la pregunta. Muchísimas gracias. Dice Alan, eh, Alam Alamamo, dice, ¿de qué parte de Cuba eres? De Holguín, Alan, de Holguín. Gracias por la pregunta. Decía... Sobre la filosofía al revés, las personas que le tienen miedo a los robots obligatoriamente son ateos o le dan vuelta a la laguna de los ateos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la conciencia es un producto, que la materia primero se organiza de forma caótica y por las leyes de la física que no tienen conciencia. Entonces, es decir que allí la conciencia no rige, es mecánica pura, 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 pura mecánica, mecánica sin mecánico. Es decir, ley sin juez, mecánica sin mecánico. ¡Uf! como el que cree en aviones que surgen solos algo como eso saluditos Gema, gracias por estar acá dice Romano Valdés ¿eh, dónde estás en Walmart si sí, estoy en Walmart gracias man, por preguntar eh, saludos a Diony saludos al resto de personas que están acá decía que hay una cuestión filosófica la persona que ve la inteligencia como producto de la organización mecánica de la materia obligatoriamente piensa que un robot puede alcanzar conciencia es decir que las actividades netamente mecánicas terminan generando, terminan generando conciencia. Un yo existo, un ya he bajé, un yo soy quien soy. Eso no tiene sentido. El mundo funciona, por lo menos como lo veo yo, al revés completamente. Ese, ex, ese yo existo, ese yo soy quien soy es lo primero que está y donde una chispita suya se encuentra, porque se encuentra en cada lugar, en cada partícula del universo, aunque de una forma incipiente, primigenia, donde está aquello que se llama conciencia, organiza la materia a su alrededor por una necesidad de seguir existiendo, la necesidad de la supervivencia y la necesidad de la perpetuación. Es decir, todo lo que hace desde un átomo hasta un ser humano o un planeta es para eternizarse pero la conciencia estaba primero. Es decir, aquello que es natural tiene una chispita de autopercepción, aunque no pueda expresarse, tiene una chispita de inteligencia. Y por eso existe la física, y por eso todo se acomoda y sigue una lógica, como un cuerpo enorme que se, que se crea a partir del ADN, pero el ADN ya tiene un programa, ya tiene una información, los robots no funcionan así. Si yo pongo esta botella, una botella al lado de otra botella que tengo aquí, si la quito pierdo la base del teléfono, una botella al lado de otra, empiezo a chocarlas, ellas no van a generar nada. Puedo romperlas o beberme lo que tiene dentro y botarlas, no van a generar nada. Y entonces dice, ¿qué es la conciencia? La conciencia, eh, eh, va bien, es la autopercepción, el hecho de decir yo existo y yo quiero eternizarme. Eso es la conciencia, es una autopercepción. Es la autopersección del yo existo. Yo soy quien soy. Incluso me puedo poner un nombre. Y luego es ese deseo. Es decir, es esa autopersección genera el deseo de eternizarse. Los robots no tienen eso. Porque no son nada más que un palo que, dan, que hace esto. Es el yo, lo que está diciendo el señor Gonzalo. El yo. Esa es la conciencia. Hasta una mosca tiene un yo. Y, y cosas más simples que una mosca. Lo que mata un comunista porque ve el mundo como mecánica, robots. Así que lo que dice Elon Musk es lo mismo que dice Marx, es comunista. Saludos, saludos, Gonzalo. Los puestos de hambre, esto me tomaron en live, pero fíjate eso. Oh, qué lástima, mi brother. No importa. Usted, usted puede no importa, más que eso. No importa que hay que hablar por todo el mundo. Aquí todo el mundo tiene que hablar. Malanga Pi por everybody. Así mismo. Eh, <laughs> Estás diciendo lo correcto. Primero yo. Yo existo. Yo, yo soy yo. Yo soy yo. Ya. Hey, va, hey. Exacto, es un no, no, es, no es ego, es que es así. Tú tienes que es pensar así. en ti como individuo, pero tú tienes que tener empatía por los demás. Eso es muy importante, la empatía. Coño, pobrecito fulano, está enfermo. Déjame ver si le puedo hacer una sopita para que se sienta mejor. Es ayudarlo. No mantenerlo, ayudarlo. Eso es parte de la empatía, ¿entiendes? Coño, un Oye, pasaste por aquí, tomaste un cafecito, un momentico, Siéntate, vamos a conversar un ratico. no estoy apurado, tengo cosas que hacer. Oh, está en el problema. Mañana viene otro día y no es comunismo. No tiene que ver nada con comunismo. Es empatía. Es, es el amor al prójimo. entiende Y no es Cristo. Es que tiene que ser así. No se sé, llama que eso. Es así es sencillo. Gonzalo, es Así mismo, <laughs> Ibros. No, pero es que, no, es, que es, así. es así. No, es no, así realmente. No, no, por favor. Tú tienes que hablar por todo el mundo. Él no está hablando por él solo. Él está hablando porque él quiere en un futuro poder sí. regresar a su casa. Y eso sí, es sí, empatía. Él está hablando, no porque todo no le está hablando, para que tú también te puedas dar cuenta que tú también puedes hablar. Porque hablar puede hablar todo el mundo. Porque si te pisaron el pie ahí mismo, en la guagua, y tú dijiste, cojones el zapato que me costó caro. Entonces tú podías hablar. Entonces ¿también tú puedes hablar aquí. Ya. Saludos, Brenda. Saludos. Brenda de La grace creation. Y saludos a Montana, Pedro. Dice, ¿cuándo termina la dinastía de los cuatro? El, 20, el, ¿cómo es? Perdón, el 29 de agosto de 1999, como en la película del, del exterminador, eso sería adivinaciones. Yo no creo en adivinaciones. Termina la en la Biblia dice casos? que no se cuando puede cuando creer en la dinastía de los cuatro termina cuando todo el mundo aquí dé su opinión. Cuando todo el mundo aquí hable, como tiene que hablar, Ahí se Cuando choquemos y nos caigamos a escupir entre todos, por la cantidad de anormales que hay entre los cubanos. Exactamente. Ahí. Cuando, 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 cuando el caso, número de anormales país. se vuelva minoría. Y vemos el tiempo que hemos perdido, porque mira, hemos perdido tiempo, pero tú sabes que eso es bueno, yo estaba pensando que es bueno todo esto que está pasando, porque esto es una base suficiente para no caer de nuevo en la estupidez que hemos caído. Porque 63 Así años de estupidez es más que suficiente. Ya, más nunca en la vida vamos a cometer este error. Yo creo que vamos a hacer yo creo que el día de mañana vamos a ser mejores. Entonces vamos a decir, si, qué manera de comer pinga. Pero comer pinga en reme, no como comimos pinga, nos fajamos uno con nosotros y al final era tan sencillo. Era tan sencillo. Pero es así, es así. Estoy la, la de acuerdo con así. Pedro, dice Pedro, con 100 lobos solitarios acabamos con ellos. Pedro, te voy a decir lo que pienso de tu frase. Mira, 300 no, 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 espartanos, 300 espartanos masacraron a 200 mil persas. No, no eran 2 millones, eran 200 mil. Eh, la calidad del, del, del individuo... Eh, no tiene límite. Es decir, las cosas que puede hacer un individuo, un lobo, no las puede predecir nadie. Entonces, tú te encuentras que un perro dirige a 3.000 ovejas. Es decir, lo que tú estás diciendo es la verdad. El poder que tienen 100 lobos solitarios es absoluto. 100 lobos solitarios dicen, eh, vamos a partir de este país en 100 pedacitos y es de nosotros. Se dan un apretón de mano, se ponen una corona en la cabeza y a patar por el culo con todo lo que huela comunista. Y allí no queda nada. Lo que pasa es que allí no hay 100 lobos solitarios, lamentablemente. Saludos, paz y vida, y gracias, mi hermano, por estar acá. Y lamentablemente, esos sí es 100 lobos solitarios no tienen el mismo intelecto, todos iguales. Entonces, hace falta 100 lobos solitarios, no, hace falta 2 millones de lobos que sepan lo que quieren en la vida para que se puedan hacer las cosas bien hechas. Porque al final, si tú no tienes bases, argumentos para reclamar lo que uno tiene que reclamar, que es sencillo. Es poder regresar a su casa y en seguir en su casa lo que uno tiene que hacer como debe de funcionar un país. Con lo que sea, como sea, la, no importa la constitución, la que es, pero que funcione. Sí, sí importa. Que tú puedas sí. decir esto está mal, esto está bien, esto hay que cambiarlo, esto es así, esto es así, pero con base, con argumentos, sabiendo lo que tú puedes hacer. ¿Qué derecho tienes tú como individuo? ¿Y qué derecho tiene ese, los, los políticos, lo que sea, que sobre ti? ¿Qué pueden hacer contigo? y ¿Cuánto tú puedes hacer con ellos? ¿Y decirle a ellos, ¿Y cómo exigirle a ellos. Entonces ahí va a ser la cosa diferente. Pero si tú no sabes se, cómo vas a exigir, tú no puedes lograr nada. Porque la libertad te va a durar 15 días. 15 días nos va a durar la libertad. Entonces, para eso nos vamos a luchar, pero no vamos a perder mi tiempo. Como meter... No, 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 no. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Civilizados. Sobre bien. el tema de los, sobre el tema de los robots, volviendo al tema de los robots. Los comunistas ven el mundo ven el mundo de forma mecánica porque ellos no creen en el alma. Es decir, ellos están en la época de la esclavitud y ven al ser humano como una basura o como una como un aparato, como un jarro, como un jarro, como sí, un desecho. Así ven al ser humano. Exactamente como un desecho, de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa filosofía es es errónea, así de simple. La realidad ha demostrado lo contrario. Mira. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo de esta manera. Un segundito, espérense un segundo. Tengo esto aquí. Voy a bajar que voy arriba de sí, la casa en baño. Sí, un segundo, estoy, estoy como que estoy recogiendo cosas. Sí, me... escuchando si lo que, que voy concentrar. a baño. oye, bien, está mirando, bien, hermano. Vigílalo, vigíralo, comunista y <laughs> <comunista>, dale. <laughs> Mira, decía que sobre esa, esa visión robótica del mundo en que las máquinas dominan al ser humano, no sé qué eso es cosa de comunista, así de simple. Cosa, eso es filosofía marxista, que es la que ve las cosas así, como que las leyes de la mecánica son las que lo rigen todo. y no es verdad, las leyes de la, meca de la mecánica están subordinadas a las leyes de la conciencia. repito, son las mismas leyes en un átomo que en un ser humano, que en un elefante. todos son las mismas leyes. si ustedes, si ustedes ven el, el movimiento de un átomo, se dan cuenta de que está vibrando. Hay una vibración. Y cuando intentan descifrar aquellas vibraciones, caen en teorías de cuerda y en no sé qué. Y lo único que no están entendiendo es que lo que hay aquí es un una sensación. Mira, un sentimiento. El yo. Eso es lo que está ahí en realidad. Aunque no sea la palabra yo, aunque no sean las cuatro letras es esa, ya, jey, bajei, aunque no sea v h, no importa. En fin de cuentas, esto es una sensación. Es como que el universo estuviera temblando. Temblando y buscando energía. Diciendo, ay Dios mío, quiero vivir. Nada más que eso. Entonces, se fijan en el átomo y está haciendo esto, vibrando. No puedes entenderlo porque reacciona a todo. No tiene un código que puedas que puedas descifrar. No tiene un movimiento que puedas predecir. ¿Por qué funciona de esa manera? Porque aunque no se le puede llamar vida, de cualquier manera existe, existe. Yo existo. Es lo único que está ahí es el yo existo. Saludos Jimmy, gracias por estar acá. ¿Qué es lo que hace un átomo en su vibración cuando se encuentra con otro átomo robarle los electrones? Yo soy más fuerte que tú, pum, le robo un electrón. Y cuando engorda mucho que se llena de electrones explota. ¡Pum! O viene otro y se los roba. Ahí. En fin de cuentas, las leyes de la, de la química, como las leyes de la física, son las mismas leyes de la biología. Igualito, igualito, igualito el comportamiento que hay entre animales que el comportamiento que hay entre estrellas. Ahí viene el león, un agujero negro, a tragar estrellas. Más o menos lo mismo. No hay diferencia. El universo sigue esas leyes de... de... Busco el poder, me perpetúo, intento eternizarme, pero no puedo. Me vuelvo viejo o gordo. Y finalmente desaparezco y otro me traga. Igual en un átomo, igual en una estrella, igual en un animal, igual en todo. Pero eso no se aplica a un robot. Porque de antemano la vibración es lo que está primero. Y la organización que ves alrededor es resultado de esa vibración. El ADN es vibración que genera una reacción ácido-base. Y da lugar a que tú tengas todo este cuerpo y dos manos y dos patas. Y tú dices, ay, mira qué casualidad soy como un robot tengo manos y tengo patas soy como un robot tú no eres como un robot tú eres un conquistador tú eres un yaje bajei tú eres un yo tú eres un yo que quiere ser eterno y que quiere dominar el mundo igualito que un átomo que un elefante o que una estrella filosofía nos enseñaron como marxistas demos el mundo al revés y no se puede entender y si yo hago un muñeco ese muñeco le falta una cosita, la vibración del centro, que no se puede fabricar de forma mecánica, porque las leyes de la mecánica no pueden crear algo que no sigue un código. No pueden crear algo que lo que tiene es un sentimiento, el sentimiento de la perpetuidad, del querer ser eterno y del el querer replicarse y el querer conquistar. Eso es un sentimiento, no una máquina, ni un software. No se crean sentimientos con leyes de mecánica. Se crean leyes de mecánica después de un sentimiento. Filosofía. Lamentablemente, repito, a nosotros nos educaron como marxistas. Y una gran parte de los científicos, no la mayoría ni todo, dice el señor Alberto Martínez. ¿Eres camionero, campeón? Sí, soy camionero, mi hermano. Por eso tengo ese bluto siempre conmigo. Gracias por la pregunta. Una gran parte de los científicos, inventores, personas prominentes en todos los sentidos, intelectuales, son gente de izquierda, que ven el mundo así, desde la mecánica. ¿La mecánica crea la conciencia? No, la conciencia crea la mecánica. ¿La biología crea la conciencia? No, la conciencia crea la biología. Y viendo el mundo así al revés, claramente que le tienen miedo a un robot y... Aquí tengo a Alberto. Saludos, Alberto. Gracias, mi hermano, por estar acá. Claro que le tienen miedo a un robot y hacen películas de ciencia ficción sin límite y hablan de un mundo apocalíptico y finalmente terminan practicando la esclavitud eh, viviendo de, de los empresarios, de una renta básica universal está? como lo que dijo Elon Musk. Saludos. ¿Cómo está, campeón? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Oye, tengo una pregunta para ti ahí. Seguro que sí. Y siéntame. ¿Cómo es que se llama el, pa el partido que tú tienes? Lo ¿Creaste tú el nombre o algo así como para buscar...? Liberal Conservador. ¿Cómo? PLC como el de Machado. PLC, Partido Liberal Conservador. La no del por, Machado. ¿Es creado por ti o es algo que está existía? No, no, no es creado por mí porque yo no creé el liberalismo conservador, hermano. Eso es una, es una tendencia política clásica, ¿sabes? Eh, no, te digo el nombre. Escribí, el nombre escribí las bases. Ajá. Qué Acuérdate, no. Base, no, sí. no solo, no, yo, no lo había, solo. Yo he hablado otras veces contigo que... Pero, ¿sabes? Quiero vender un poco de política y eso. Está eh, bien, hermano. Para mí es un placer. Que donde yo puedo... La pregunta en realidad es, ¿dónde yo puedo entrar para ver los diferentes partidos que hay creados? ¿Tú sabes? Porque estaba con otro muchacho el otro día, gente, creo que se llama. Que es Fonmayer. ¿No? Algo así ¿Con quién? No, no recuerdo quién me dice usted muchacho que era de Formaje también, que está en otro partido. Y eso, oh, ¿dónde, no, uno puede no ¿dónde uno puede entrar para ver todo? Tú sabes, lo que ustedes ponen como partido. Eh? Hasta el momento está entre nosotros y en unas cuantas directas, lo he leído, pero te puedo enviar las bases si lo deseas. Hasta el momento sí, no claro. está en público, sino solamente en forma de directa. Pero si tú quieres, yo te puedo enviar las bases. Sí, mándamelo porque me, me interesa aprender un poco. Aprender de cualquier manera, vida. te lo puedo decir, te lo puedo decir incluso de forma oral porque es tan simple, es tan simple el contenido de las bases del partido que se resume a dos hojas impresas. Y bueno, que a veces las cosas... Y es, y es fácil de... Es fácil cuando, de no apuntar, cuando no las tienes apuntadas. Cuando no las tienes apuntadas, a veces te, te olvidan. Y no, y que uno puede buscar no, información. No no, son cosas como... no, no, a no ti no. Te no olvidan porque no son muchas cosas. No, no a ti. ¿Quiere, a que mí? Te lo ¿Quiere que te lo explique, Alberto? Sí, si sí quieres, pero, pero, pero te quiero decir sí, que no, sí. no es a ti, es a mí que se me olvida, no a ti. Yo te entiendo, sí. Te entiendo. Y... Y otra cosa... Dice el señor eh, te escuche. Bro, ¿por qué te gusta hablar tanto con el danés? Ese? Es que yo le tengo tanta... ¿Por qué tú dices que este? me gusta hablar tanto con él si solamente no. hablé con él una sola vez? No, hace dos o tres días hablaste lo subiste, hablaste con él y hoy me pareció Yo subí, que te vio. ofendí, me cagué en su puta madre no, no puede parecerte vosotros? que me viste de nuevo con él. ¿Hoy no estabas con, con él? No, he hablado dos veces con él, la primera vez para hacer una directa, la segunda para ofenderlo, cagarme en su puta madre y sacarlo Ah, coño, hoy estaba. No está decirme que por qué me gusta hablar tanto con él si sí, he hablado dos veces con él Porque hoy vi un video en TikTok y me pareció que era en vivo sí, pero, es una, no, es, es, una, es una es una grabación es un fragmento no, de la misma dirección. Saludos, Saludos, Saludo Sabrina. Es como que sí, si uno no está habla. dando visi, visi, visibilidad no. a esa gente. ¿no? ¿Sabes por qué sí se habla? Porque creo. no se puede echar, déjame decirte, porque no se puede echar una pelea de boxeo sin el contrincante. Estamos hablando, estamos peleando contra los comunistas o de espalda a los comunistas. Yo quisiera que a mi directa entrara Díaz Canel para escucharlo hablar su porquería, para que se desbocara y dijera que no, quedara y quedara, yo, yo y quedara entiendo, grabado bueno. todo lo que habla. Está bueno, no, yo yo lo entiendo, eso está bien, pero te, te, te quiero decir, no como que todos los días uno habla con el mismo con el mismo tipo, si uno sabe lo que tiene, no, lo que te dijo. Lo que te que repito, entiendo. he hablado dos veces no, con él. Ya sí, te me digo, me equivoco. Todo lo es? que tú, estás, tú estás creando, está bien, estarías creando una realidad no, paralela en la que yo hablo con él todos los días. Es mi amigo, no, nos damos besos y abrazos. Escucha, es una pregunta que te hice porque me pareció el te otra vez y dije, coño otra vez este tipo, <laughs> dan ese envío a la gente con él. Es una ¿tú ¿tú es una grabación anterior, es un ah, un fragmento de la única directa que he tenido con él. Ah ya, ya, ya? No, no está bien, no, y... no te estoy reclamando nada. No, es no, no imposible opinión. no podrías reclamarme, eso no tiene sentido. Eh, de cualquier manera aclararte que Fidel Castro existía, conquistó corazones en Cuba y era comunista y no era más sofisticado que el Danés. Es decir, no, él lo conquistó porque el la gente lo de Fidel Castro. Ah, entonces la gente también escucha al Danés. Fidel Castro no era más sofisticado que el Danés. Las cosas que hablaba eran exactamente las mismas. Fíjate tú que el Danés lo que hace es repetir cada palabra de Fidel Castro. Y entonces claro, a ti, es, a mí no es puede es parecer que Fidel Castro es un estúpido porque lo es, pero qué manera de haber estúpidos en Cuba que son capaces de repetir las palabras de Fidel Castro o las del Danés. Ese es el enemigo. No se trata de. El danés sí puede ser un estúpido. Fidel Castro no es un estúpido. Fidel Castro es un dictador y un aprovechado. Tú, sí. Un hijo de pe. Bien, pero te estoy hablando en el plano intelectual. En el plano Ajá. intelectual. El discurso de Fidel Castro no era más sofisticado que el, danés, que el del danés. Cuando en realidad el del danés es exactamente una réplica exacta, palabra a palabra, del discurso de Fidel Castro. Sí, claro. Ellos lo que hacen es repetir. Y defenderlo indefendible. Que no, hay que demostrarlo dejándolo hablar. Hay que demostrar que eso es lo que hacen ellos. Repetir y defender lo indefendible. Yo sé, pero, pero si tú digo, hablas, cuando es si tú hablas momento. de algo y no, y no enseñas ese algo, no tienes la muestra, en realidad el que se está limitando eres tú. Sabes, hablando siempre del león, pero no le mostramos el león a la gente. ¿Quién es el león, el danés? ¿Quién es el león Fidel Castro? Hay que ponerlo a hablar ahí y después analizar lo que dijo y lo que hizo aquel eh, perro de dos patas pero sí sí hay que oírlo. esa es mi manera de ver las la cosas no me niego sí, no, a oírlo. No, 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 pero no tantas veces lo que te quiero explicar ver, acuérdate que una pero, mentira repetida tantas veces se, se llega a convertirlo en verdad te mentira. repito estás repitiendo de nuevo que yo hablo con él no, todos tío, los días te estoy diciendo no 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 te lo estoy diciendo por ti no no te lo estoy diciendo por ti ahora te estoy diciendo que todos esto, estos personajes que, se, que estén tantas veces en la, en, la, tú sabes, en las redes, que tanta gente lo esté viendo no quiere decir que sea tú. Sí, hermano. Que, que a veces la, tanta pero... gente oyendo, oyendo, viendo que van creando más views, van cogiendo más fuerza. Sí, que va, va a convencer ¿Entiendes? gente porque porque lo que dice sí. es lógico, aparentemente. Sí, lo van cogiendo Según más yo, fuerza. Cuanto más hable, cuanto más hable, menos fuerza coge, hermano. Así lo veo yo. Cuanto más hable, más se desmoraliza. Es la manera en que lo veo. Más cuando tú estás al lado de él, diciendo, miren lo que sí, dice va. esta mierda que está aquí. No creo la que haya, la gente que haya tal mundo, fuerza en, en ese discurso. El mundo está, está engañado por los, por, por, por los comunistas. Ahora tú te pones a hablar con. Hoy yo vi una directa por ahí que había una pila, un español. No sé si era en la tuya, no, 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 no sé si tú estabas conectado ahí. Un español, otro de Uruguay, otro de no sé dónde Y a veces tú los ves hablando, que, que tú dices, esta gente creen que son cubanos, no, no han vivido ni en la historia de Cuba, están hablando. Es eh, como que están confundidos todavía, ¿eh? Sí. Hay más gente confundida de lo que parece. Por eso te digo que, que, aunque tú no lo creas, la mayoría de las personas no saben la realidad de las cosas entonces en cualquier qué a estos a estos tontos y qué te digo si una persona que se suba a, a hacer un video o hacer un live y nadie lo mira y nadie lo mira y nadie lo mira yo creo que es que se frustran es mejor no creo yo censura que no tengo por qué hablar a mí me encantaría a mí me encantaría tener a Díaz Canel en mi directo si lo encuentra por ahí me avisa para pa invitarlo para que la gente no, yo también lo quisiera tener una vena más Sí, yo una o, vez. O, 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 hasta que pueda decirle igual, decir. igual, igual me envicio y me, me envicio y, y quiero oírlo todos los días porque es diversión, es divertido y me río y hago reír a otros yeah. puede ser que me envicie a oír a Díaz Canel que lo convierta en un ah. show en un teatro, en, una, en un acto de comedia, puede ser entonces si encuentra a Díaz Canel y quiere entrar a mi directa yo te lo agradecería. Llama a Díaz Canel por ahí para ver si viene para acá e intenta convencer a alguien con sus balbuceos y sus cosas. Quizá alguien esté pensando que Díaz Canel es muy inteligente y desde ese día entienda quién es Díaz Canel. Mira, yo Ay, te voy a no decir algo. Los comunistas, tiempo, son más los comunistas son más inteligentes que todo el mundo porque han, viven toda la vida del cuento y del engaño y de hacer lo que les da la gana a ellos y 100, no creo y 100 ni que sean inteligentes. No quiero ni siquiera decir que gente, para mí son, son estúpidos. No, y pero. Precisamente eh, por eso me gusta oírlos buena, hablar en buena. público. Saludos. Los comunistas de abajo no. Es que ni los de arriba son comunistas, porque Díaz Canel, Fidel Castro, ninguna de esa gente sí era comunista. comunista. Sí, son Nada, comunistas. Ellos dicen ser comunistas. Esa gente sí son, son comunistas. comunistas. Entonces, entonces, claro que, que son, son comunistas. Son aprovechadores. son y Los asesinos. comunistas son eso. Ellos porque... son comunistas. No hay comunista que no sea aprovechado y asesino. Ellos son comunistas. Y el régimen sí, de digo, se llama pero, comunismo. Pero la visión de ellos son capitalistas. Porque les gusta no, el dinero, no les capitalista. gusta todo el A ellos no les gusta la libre Esclavista. competencia, ellos lo monop... No, a ellos les gusta la esclavitud y monopolizarlo todo. Eso no se llama capitalismo, se llama comunismo. Si es esclavitud y monopolio, se llama comunismo. Lo que construyeron se llama comunismo, no capitalismo. Capitalismo es en Estados Unidos. En Panamá sí, o sí, en Corea no, del Sur, en Cuba no hay capitalismo. Yo no lo digo en, en la parte de los bolsillos para ellos, que le gusta todo lo capitalismo. No, ¿entiendes? los comunistas tienen dinero y le encanta el dinero. Eso no se llama capitalismo, no. se llama comunismo. Y Solo no, un comunista no. tiene dinero robado. En el capitalismo el dinero es ganado, trabajado. Ellos no lo trabajaron, son comunistas. Y sus sí, 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 matan Y no son inteligentes, son aprovechados. Sí, son aprovechados. Es que no, no hay comunista inteligente. Eso no existe y no hay comunista que sea serio y comunista que sea trabajador y no existe el capitalismo comunista es comunismo el comunismo es eso eso que hay en Cuba sí eh, lo dije o sea, mal lo, así, lo, lo que, que Cuba, le gusta es la vida eso pero no no es que sean capitalistas es, es, es un error pensar exacto es un error pensar ellos son ellos viven como burgueses no los burgueses compiten ellos no compiten ellos monopolizan ellos viven como comunistas no como capitalistas o burgueses los burgueses tienen que levantarse cada día del mundo, los capitalistas, a trabajar, a pensar, a competir, a generar ideas nuevas. Ellos no tienen que hacer nada de eso porque son comunistas, no burgueses. Oh, viven sí, ellos como viven comunistas. como los verdaderos comunistas, los del pueblo que, que son los que no son comunistas, no saben ni lo que son. Hablan como comunistas, pero no saben lo que es el comunista. sí, se lo saben, ser ladrón. No, te digo, ladrón de ellos, los del pueblo, de pueblo. La bueno, la parte ah, eso, de... no, eso no son comunistas, lo, los, eso, eso los se llaman revolucionarios o, o sederistas o que más, sí, eh, proletarios, verdad. muertos de hambre. Los comunistas son los del PSC, los comunistas son los del PSC, eso se llaman proletarios o muertos de hambre. Saludos, Paz, gracias, mi hermano, por estar acá. Por eso te digo que, que, que quiero estudiar un poco esas cosas para poder aprender un poco. Está bien, porque... mi bro, para mí sería un placer. Tener no son la política, lo único que sé es que esa gente son unos hijos de puta y Cuba necesita sí, sí son. un cambio reinado. La gente se está muriendo de hambre. Uh -huh. eh, te invitamos entonces a que agregue acá al maestro en su tiktok y cada vez que él saca a un like y venga y lo escuche detenidamente para que aprenda cada día un poquito más realmente lo que es el, el comunismo y quiénes son esas personas. No, no, yo, he hablado dos veces con join, yo, yo subo una dos Un placer, mi hermano, que estés acá esas veces. Mira, eh, el tema del comunismo es el siguiente: si nosotros negamos que ellos son comunistas, nosotros le estamos dando la razón al comunismo. Si nosotros decimos que pues, ellos no son comunistas, son capitalistas, estamos diciendo que el capitalismo es malo. Viven pues, como no se lo, porque... lo que te quiero es que decir. Lo, lo sé, que yo es, sé. Entiendo, te entiendo lo sé. Entiendo, que ¿lo entendiste? Pero te lo voy a decir yo ahora, no ya por lo que claro, tú pienses claro. en este momento, sino por lo anterior que hablamos. Mira, claro. es decir, estoy hablando ya del pasado. Mira, el tema es el siguiente, si nosotros negamos que ellos son comunistas, ¿qué estamos diciendo? Que el comunismo es bueno. Ajá. Y si decimos que ellos son capitalistas, estamos diciendo que el capitalismo es malo. Es verdad. ¿Me correcto. entiendes? Dice sí. mis igual que le gusta mi, mi billetera ah, de tela. <laughs> Simple. Gracias, Missy para que no se pierda nada, para que no se nada. Sí, y que suena bastante. Y con billetes de 100, si falta un billete de 100, me pongo triste, me, me deprimo. Con billetes de 100 dentro, sí, sí, sí. Este es capitalismo. esto sí es capitalismo. El capitalismo, eh, Alberto, el capitalismo es un sistema donde todo el mundo cabe, todo el mundo uh -huh. sin excepción, cabe dentro del capitalismo. No hay que planificar nada ni hay que. Hacerle daño a nadie, porque tú sales a la calle y eres libre de hacer lo que tú sabes hacer, y si no, te lo aprendes. Aprendes sí, a estoy... chapear patios y eres chapeador de patios. Pero el concepto... usted no, usted es. Un... Usted es maestro, disculpa, usted ve la diferencia. Usted quisiera tener a, a Díaz Canel en su directa, yo quisiera tener a Díaz Canel en mi billetera, para tenerlo atrás oliendo pulgo y pesca mierda, como huelen todos los cubanos allá por su culpa. <laughs> Así mismo. No. Have a good night mira ay perdona yo, 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 yo saludando yo saludando a un, a un blanco americano se me había olvidado que ellos nos discriminan y el tipo con la casa con la cara contenta. <laughs> a nosotros es un mito. los latinos es un mito. mira yo no es creo es eso los, los americanos son super nice man. hay algunos como todos, nice. todos lados no evidentemente ah, no. y hay más, hay más gente mierdera entre los cubanos que entre ellos te lo aseguro Sí, cuando el... tú trabajas con los americanos es, es 100 veces mejor que, que que con nosotros mismos. Pagan bien, no se me tanto. Pero siempre no estoy hay. Estoy diciendo que los cubanos sean mierderos, pero hay más mierderos entre claro. los cubanos en porcentaje que entre ellos. Ajá. Entonces. Ah, yo te digo, como los cubanos no hay nadie, los nosotros los cubanos somos los lo máximos, la verdad te digo. El carácter Menos. cubano y la amabilidad de cubano y el corazón de cubano es difícil verlo en, en otros lugares, campeón. Te lo digo, ¿verdad? Que he pasado por muchas cosas y el cubano sin conocerte te da la mano a cualquiera. No tiene que ser cubano, a cualquier persona. Y si es latino, más te saca de donde sea. Nosotros los no. cubanos somos buenos porque Nosotros Tenemos mala la los cubanos que... no somos nada chauvinistas, <laughs> Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. Yo no veo esa virtud por ningún lado. Sí, sí, hay Qué mucho, lástima que, que no muy, comparto esa muy, sensación. Muy Creo que somos gente cubanos, y, bueno. que, y que, que somos gente como cualquier otro, que somos seres humanos y que los seres humanos son buenos o malos por igual, pero que entre nosotros hay más gente mala todavía que entre gente que ha vivido bien su vida Eso es lo como yo lo veo. No, eso no es, no es algo que esté en debate, ¿sabes? Tú lo ves así, yo lo veo. Al revés, que hay más personas malvadas, incluso caníbales. Incluso, déjame terminar la frase. ¿no? Incluso caníbales, como el caso que se vio días atrás en Santiago. No vas a ver casos de canibalismo en Estados Unidos. Ni en Alemania, ni en ni en Chile. No vas a ver casos de canibalismo y en Cuba sí. La necesidad económica eh, potencia la maldad en la persona, no la bondad. Ponme a canela adelante para que tú veas que si lo vas a ver o no. Uh -huh. Saludos, Sara. Gracias por estar acá. Mira. Déjame volver al tema en que yo estaba antes y en realidad cerrando ese tema, señores, las máquinas no tienen la capacidad que tiene un ser humano porque eso implica creer que la conciencia parte de las leyes de la mecánica. Pero esa es precisamente la diferencia entre creer en Dios y no creer en Dios, pero mmm, lo que significa que no es un debate que pueda generar nada. Simplemente si entiendes que el universo vibra no por casualidad. Y que las cosas que crea no la crea por casualidad. Habrás entendido que el universo tiene ADN y que el ADN tampoco existe por casualidad. Que no existe obra ingeniera sin ingeniero. Que no existe obra sin intención. Que no existe mecánica sin mecánico. Que como mismo un teléfono celular no se hace por casualidad, un planeta tampoco se hace por casualidad. Girando como si fuera un un trompo eh, girando y generando electricidad como un magneto que tiene un núcleo magnético, que tiene vida alrededor, que tiene unos cinturones de Van Allen para protegernos de la, de la radiación y de los meteoritos. ¡Wow! ¡Qué casualidad todo! Sí, como la casualidad de que un teléfono celular te sirva para ver la televisión, cosas así. En fin, es un problema filosófico. No creo en robots que dominan humanos de la misma manera que no creo en en troncos podridos de árboles que dominan a elefantes. La conciencia va primero y la mecánica va después. Un robot no es nada más que un aparato mecánico. Y no tiene la capacidad de limitar el, el potencial creativo del ser humano. Eh, cero miedo a los, a los robots por, por mi lado y a, y a, y a que quiten, le quiten empleo a nadie. Si hasta el momento ha habido un cambio de paradigma tecnológico detrás de otro, si hasta el momento... Ha habido un invento detrás de otro. Y siempre ha habido ese miedo. Incluso con el Internet. ¡Ay, el síndrome de Internet! La gente se va a quedar lisiada. ¡Ay, qué miedo! Mira todo el mundo con Internet y nadie va al hospital por Internet. Eh, no, a mí nadie me va a coger para eso con robots. Me da lo mismo los robots que el Internet, que el motor diésel, que el caballo. Todo eso fue un invento en un momento y generó miedos y al final cada día estamos mejor precisamente por esa capacidad que tenemos de, de crear. Volviendo ahora al tema de los comunistas, voy a decir algo. El modo de operar de los comunistas es como el de un virus. Es simple y a la vez molesto y dañino. Lo que hay es que llegar a entender que es un comunista. Yo creo entenderlo, yo creo entenderlo y, y voy a, a explicarlo un poquito para que entiendan cómo funciona la mente de Díaz-Canel o la mente de Fidel Castro o la mente del Danés o de no sé qué otro perro. Vamos a ver si, si tengo yo sin vomitar la capacidad de, de hacer eso, de, de explicarlo. Mira, eh, Paz y Vida, tú me puedes hacer alguna pregunta como se la harías a un comunista para responderte como un comunista y explicarte por qué te doy la respuesta. Hazme una pregunta, la que sea. ¿Por qué no eres comunista? No. Una pregunta para un comunista. Piensa <laughs> que yo un... soy comunista y hazme una pregunta. Sí. Claro. <laughs> piensa que yo soy el danés, hazme una pregunta yo soy Ay, el danés. Una pregunta al danés al danés eh, hazle una pregunta al danés yo te la voy a responder como él, saludos Belky. en qué se basa en qué se basa danés en decir de que en Cuba eh, lo que hay es un bloqueo cuando no tiene nada que ver un bloqueo con que no haya eh, aspirina Duragina que se fabrican en Cuba, no necesitas en ningún país para fabricarla. ¿Por qué me dices ajá. que no hay aspirina y no hay duragina que es culpa bloqueo? ajá, el danés te va a decir que hay cosas que están del lado atrás de las duralginas y de las aspirinas, y que tú no estás, y que tú no estás viendo que para llegar a producir una aspirina o una duralgina hace falta determinadas maquinarias que no son importadas en el país gracias a no. las limitaciones del bloqueo y que incluso cuando no prohíban la importación de, de materiales para la medicina. Hay otros que están relacionados con ellos y que están del lado atrás que sin ellos no vas a poder echar a andar al hospital. Mira, ¿Por qué Dame no se siembran pregunta? las tierras? ¿por qué? ¿Por qué no se siembran las tierras? El danés te va a responder que porque no le permiten importar tractores y Cuba, gracias al bloqueo, no tiene tales tractores. Que tienen que hacerlo con un buey y que son es muy poco productivo. siguen haciendo preguntas para responderte como el danés. Y eso es a los privados, porque yo, yo tenía finca en Cuba y un trabajo para poder hacer cualquier cosa. Es que ¿Por qué no te dejan, dejan vender los bien? aguacates de tu mata? ¿Por qué no te dejan vender los aguacates de tu mata? Déjame ver, pensar patio. como... ¿Por qué no te dejan vender los aguacates de tu patio? Porque eso va contra el proyecto y en un país donde gracias al bloqueo no hay suficiente producción de aguacate, no se puede permitir que cuatro personas se hagan ricos, porque ante la escasez tan grande de aguacate, ellos van a poder acumular toda la moneda que hay y convertirse en la clase burguesa. ¿Acaso el comunismo no es el sistema que está luchando contra la burguesía? Se van a convertir Cuba en burgueses hace, por la escasez. ¿Por qué, Cuba todo, haciendo, ¿Por qué Cuba siendo una isla eh, no hay ni pescado, ni arena, ni, ni ah, sal? Ah, el danés te el va a responder a ti. El danés te va a responder que en Cuba el 80% de la población es urbana y que si cada cubano fuera a pescar entonces ocurriría que se, paraliz se paralizaría la poca la, salud, noche, se paralizaría la poca estructura industrial o de servicio que hay allí que los pescadores viven en pueblitos de pescadores y que no tienen ni la ni los materiales para construir un barco ni el petróleo para echarlo a andar y que no puede no puedes esperar que cuatro indígenas arriba de un botecito de madera abatecan de pescado al país entero. ¿Quiere que te diga lo que yo te estoy explicando hablando como él? Que 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 diga, la la te mente te... de un comunista, la mente de un comunista, déjame hablar un momentico, que la mente de un comunista no se basa ni en evidencia empírica ni en lógica, sino simplemente en construir barricadas, en construir muros de información, muros. Nunca va a dejar de construir un muro, porque el comunista cuando tú le hablas, él no te mira a los ojos, él mira a la derecha y arriba para Crear y a la izquierda y abajo para recordar. Siempre está mirando con los ojos torcidos hacia acá o hacia acá creando una película de ficción. Lo Nunca entendiste. No es algo simple. Es algo complejo. Y si no lo escuchamos y los entendemos, entonces no sabemos contra qué estamos peleando. Saludos al señor que entró acá. Exacto. Gracias por estar acá. Buenas noches, chicos hoy noche. ¿Ustedes dicen que en agua que los aguacates en Cuba no los puede vender el campesino? Compadre, ¿cómo tú vas a decir eso si estamos imitando un comunista para que se entienda cómo piensan ellos? Porque que yo sé, en Cuba hay hemorragia de aguacate cuando hay aguacate. Y hay más cuando hay no, no hay hemorragia de aguacate. No entiendo lo que tú me estás diciendo. Había un diciendo. tiempo Había que tú locos. no podías vender lo que venías en tu patio. Tú no te puedes poner afuera a vender tus cosas. Claro que no. Pues te lo decomisan Y si te lo dejas a donde quiera, te lo decomisan la policía. Hasta pero los chico, pescados que tú te pescabas te lo pueden Pero, pero, te vamos a dejar hablar a este señor. Y no te voy a negar. Han cometido estupideces, pero ya en Cuba hace rato, ¿no? ni queso. Que el campesino muestre todos sus productos. Déjame eh, hacer una pregunta. Esos campesinos. A Cuba queso, para para ti. Un esos campesinos. Pero déjenlo hablar a él. No, no hagan en... como con el danés. Déjenlo hablar a él. Mira, te voy a hablar a él. Algo, te voy a explicar algo con la misma carne de puerco. Y eso pasaba en La Habana. Te lo digo porque yo fui a Jatiboní con busca de un puerco. Y cuando llegué ahí me dijeron que todos estaban vendidos y faltaban cuatro meses para que se terminara el año. El problema es que es igual que aquí, que en Miami, que aquí una persona llega que tiene dinero y compra una finca completa de, de aguacate, compra todas las matas de aguacate, pues aquí, allá en Cuba hay gente que tenía dinero y llegaban y compraban los, los puercos desde pequeños. De déjame este, hacerte una pregunta, no te coja la directa para pa, pa contar historias de Cuba tan, tan larga, porque yo mismo uso frases cortas en lo que respondo somos varios acá, eh, ¿qué tú crees del régimen cubano? ¿De qué régimen? ¿cuál es la posición tuya? ¿de qué régimen? ¿no sabes de qué régimen? ¿De el del gobierno, gobierno ya, el gobierno la gobierno cubano? Ninguna usted dice Ninguna. que usted le, usted, usted le llama a la dictadura cubana ya, gobierno. No, ¿le llamó no gobierno? Llamé. no quiso que le llamara régimen, lo escuchaste bien ya yo sabemos lo que, gobierno, que tenemos aquí. Le llamo gobierno igual que le llama al mundo entero. Gobierno. No, 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 nosotros el no mundo llamamos entero. Gobierno. aquí tenemos al primo de danés. Bueno, que tú no le llames gobierno. Porque no, no lo es, señor. Porque no, no, no. Señor, no le voy a hacer pesos, una pregunta. Si yo en este no momento es. me cago en la madre, déjame hablar. Si yo en este momento me cago en la madre de cada persona que considere que aquella mierda es un gobierno, ¿cómo me responde usted? Es una suposición. Chico, en una suposición han inventada la madre. Ya, váyase de yo, aquí que usted yo, está en el lugar equivocado. Váyanse. Vete de aquí. Vete de aquí. Gracias. Senado. Está defendiendo el, el, el gobierno de, de Cuba. Diciendo, gobierno. el pariente mío tiene que vivir en Cuba. Vendieron los puercos hace dos años y todavía no se lo habían pagado. Cuando me da la gana de darle, cuando me da la gana de darle el turno, le doy el, el turno. Y cuando no, no le doy ningún turno. Así que si me da la gana de dejar entrar el Danés aquí para que hable un poco de mierda, para burlarme de él, lo hago. Pero si no estoy en ese momento de. de para la gracia, no lo dejo entrar. Es decir, no duro. siempre tengo, no siempre tengo la, la paciencia para soportarlo. Así que tampoco estoy haciendo gala de, ay, yo soy el flexible que puedo dejar hablar a una persona. No, no, no es verdad. Simplemente, simplemente persona. es cuando du yo quiero. Duró demasiado, hermano. Saludos <laughs> de que, no, que no existe, ¿no? Ay Dios Saludos Bastián Eduardo Ah, se cayó Paz y Vida No, yo estoy aquí no. se cayó Ah, mira, aquí parece que se Ah, no, el otro no. muchacho que se cayó Se cayó el Guajiro Ya, eh nada, no es que todos los días Alberto yo tenga la paciencia para soportar a un danés hablando aquí sabe sí, sí, esta gente un poquito y para abajo para qué? porque estaba oyendo estuviese que uno la no, una no es que la conocemos es que la cuando hemos visto yo vivido quiero usarlo como cuando yo quiero usarlo como rata de laboratorio yo lo dejo hablar cuando yo quiero usarlo como rata de laboratorio. Si no lo quiero usar como rata de laboratorio, no lo voy a dejar hablar. No, ¿Okay? pues no me da la gana. Es sí, que sí. Sí. Tú la voz. A él a tiene a mí tío, que a a hacer preguntas como si tú fueras el, 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 el danés y subió él para que le hiciera las preguntas a él. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Sí, pero no quiero. No quiero. Yo quería imitar al danés hoy. No estaba para mí. Mi... No estaba para la gracia hoy. Es decir, en otro momento estoy para esa gracia. Hoy quería yo imitar al danés. No escuchar de nuevo al danés. Pues yo no soy loquero. Yo no soy psiquiatra. No tengo todos los días del mundo que torturarme de esa manera. Eh, dice el señor eh, Robert Junior que él quisiera entrar acá. No sé, Robert, intenta ver si ve unos muñequitos, los pisas y yo te acepto acá, eh, porque. ¿El te vive ¿tú, no, tú te no, en Dinamarca. No, no vive exposición. en Dinamarca. Porque ese tipo no vive en Cuba. Eh, porque. No. respondelo como si fueras el Dané. ¿Quieres que te lo responda como el danés? Mira, Ajá, sí. no, 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 yo estoy hablando como el danés. Ah, Ajá, bien, perfecto. El danés no porque vive en Cuba, Cuba, él te va a responder. <ríe> porque porque <ríe> gracias a las condiciones a las que el bloqueo estadounidense ha sometido a Cuba, él se vio obligado a salir del país. <laughs> es simple. Es yo decir, hay una hombre, cosa mami, llamada mami. axioma. Él va a partir y del axioma mami. bloqueo. Todo lo que te diga va a partir del bloqueo. Eso es el axioma, es, mira, la semillita inicial. El Sefirot Keter se llama eso en, en hebreo. El Sefirot eh, Keter de un comunista se llama bloqueo. Con eso, él te lo explica todo. Yo, cuando esa gente me entra una, una, una cosa por dentro, bro, es Robert, que están defendiendo un eh, barco viviendo en otro país, comiendo y, 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 y viviendo de los lujos del desarrollo del capitalismo y hablando mierda. Bro. Bro. Robert, eh, si, tú, si me apareciera tu solicitud aquí, yo te la aceptaría, pero hasta el momento no me aparece. Quizás sea porque tienes menos de mil seguidores. Tienes 800 invitados. Sí, ¿Robert qué? ¿Robert qué? Robert Junior. Robert Junior Horta. No. Pero a, a mí no, no me aparece acá. A mí no me aparece acá Robert. Entre las personas a las que puedo invitar. No es algo que depende gente... de mí Robert. Para mí sería un gusto. No, porque tiene una cuenta privada. Ajá. Hay gente ya. que se sube sin mil sin seguidores. Si se, yo encuentra para... si se encuentra fuera de Estados Unidos, sí puede subir, pero tiene la cuenta privada, no, no, no lo encuentro aquí tampoco. Ah. Ya, eso no, no hay manera. Bro. Oh, lo no tengo si es... aquí, Robert Junior Horta, ¿no? Ajá, añádalo. Eh, no, tiene 821 seguidores nada más. Si no está en es si cada... si Estados Robert Unidos, recito, no puede man. subir. Sí, hasta que no tenga a no puede subir. Dicen, isn't available. Cuando le doy a unirlo a la directa, dicen, no, no, porque no está disponible. Él, es, él, él, es el tema él tiene tres tres en, en su página porque él ahorita te, te escribió tú no lo leíste pero yo sí ah, lo, lo fui a buscar y él nada más que tiene tres videos pero el problema es que tiene su nada más sí, no puedo, es, si pues, sigue, mira. lo de tu partido mándamelo no sé cómo se puede hacer lo eso? voy a lo voy a hacer sí, por el okay. privado escríbeme por el privado y yo te lo envío de cualquier manera te puedo hablar del partido eh, en pocas palabras porque si no lo entiendes sí, claro. hablándolo, no lo vas a entender escrito. No, pero bueno. Vale. Me puedo, puedo investigar y comparar con otros partidos. Es lo que te digo. ¿no? Quiero aprender, que quiero no meterme en toda la historia. ¿Quieres aprender? Te voy a explicar. dime, explica. Mira, número uno. Se llama Partido Liberal Conservador. No se llama Partido Liberal y Conservador. Liberalismo Conservador es un único concepto. Y hace referencia. Ah, Robert, ahorita lo leo entonces, mi hermano. Gracias. Es que, y lo siento, Algo que mucho te, que te... No puede entrar acá eso es que iba a preguntar qué quiere decir conservador cuando estaban en otro live conservador y había otra palabra sabes que usan ustedes liberal eh, conservador ajá pero bueno hay otros partidos que tienen otras cosas no 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 sé no sé no te sé decir ahora porque como en aquel momento estaban hablando de conservador pero no y puedo, cosas así, ¿eh? de esta manera Robert te acabo de, de seguir mi hermano eh, ahorita te busco entre los comentarios entonces porque porque no lo no lo vi no lo vi pero lo voy a buscar lo voy a buscar. Es un hecho. Acuérdate que, que tengo que revisar miles y miles de, de mensajes al día y puede que en un momento se me pase alguno, pero yo, te, yo lo voy a buscar. Y discúlpame. Mira, ya te he seguido acá, Robert. Bueno, voy a em empezar a, a explicar. Lo primero, liberalismo conservador es un concepto. Liberalismo conservador hace referencia a lo siguiente. Respeto a la libertad económica. Segundo. Okay. Respeto a la libertad individual. Eso se llama liberalismo, es decir, a tu libre albedrío mientras tú no pongas en peligro a terceros. Tercero, okay. el Estado tiene que limitarse a proteger vida, libertad y, prote y propiedad. No a darte latas de sardina ni empleo. Vida, libertad y propiedad. Muy cuarto, cuarto, todos somos iguales ante la ley. En Cuba en la actualidad, todos somos diferentes a los militantes del PCC. Todos somos iguales ante la ley. Y ahora viene la palabra conservador. Conservadurismo político, no cultural. El conservadurismo político significa, número uno, las estructuras originales del Estado de Derecho. En el caso de Cuba, de la República, no pueden ser modificadas. Es decir, la constitución de la República de Cuba es aquella con la que nació, 1901. La constitución de 1901. Lo segundo una república que es lo que aparece descrito en la constitución está compuesto por un poder judicial por un poder legislativo y por un poder ejecutivo que viene descrito cómo funciona en la constitución no hay nadie que pueda tocar eso modificar eso vamos a crear el cuarto poder que se llama el referéndum ahí mismo me pongo violento y a ofender vamos a crear el quinto poder que se llama la moral tengo una pregunta les entonces les un la, constitución, por la, la constitución no se puede modificar no se puede cambiar nada de esas cosas no Enmendar, no puedo, no ¿Eh? enmendar, sí. David, con mucho gusto que acepte tu pregunta. Lo segundo, sobre el liberalismo conservador, y con esta parte te termino, es lo siguiente. Las estructuras tradicionales de la sociedad están bien como están. En la sociedad hay personas más exitosas y personas menos exitosas. Hay personas más ricas y personas más pobres. Porque hay personas que aportan más, que se esfuerzan más. Y per personas que aportan menos, incluso cuando se esfuercen más. En una sociedad sana, saludable, hay ricos muy ricos y hay pobres que no son tan pobres, porque el rico le genera condiciones de vida a ese pobre. Pero no se puede afectar al rico a base de impuestos, por ejemplo, para favorecer al pobre. Al pobre en última instancia se le da una frazada o se le dice dónde queda la iglesia más cercana y lo ayudan con el diezmo. Se le da un techo bajo el que el que vivir, un albergue para indigentes. Se le da un plato de sopa. Pero no se le intenta eliminar la condición de pobreza, porque la pobreza es relativa. Se le ayuda a matar el hambre, o a no morirse de frío o de calor. Pero no se le intenta sacar de la pobreza. La pobreza está en la mente, en las oportunidades, ¿eh? claro, no, entiendo. Ahí está. No aceptamos, no aceptamos, eh, no aceptamos la condición. Eh, te quito, te acabo de añadir como moderador acá. Y gracias, Emma, por responder. Te acabo de añadir. Mira, la pobreza, tú mismo lo dijiste, está en la mente y no hay que estar tratando de modificarle la mente a nadie. Los ricos no son culpables de la pobreza de los pobres. Los ricos son culpables de la riqueza de los pobres. Es decir, enriquecen al pobre. Los ricos, como, como único pudieran ser culpables de la pobreza de los pobres, es si tuvieran la información y las oportunidades escondidas. ¿sabes? Digo yo. ¿no? Ajá, si la tuvieran escondida, pero es pública. Así mismo. Claro. Lo siguiente, sobre el liberalismo conservador, o en este punto sobre conservadurismo político, hay una serie de estructuras sociales que empiezan por el individuo, siguen por la familia. Y... Ah, eh, te quito, te, te... yo te añadí, te añadí moderador. Gracias, mi hermano, por el, por el interés. El... Hay una serie de instituciones que empiezan por el individuo, siguen por la familia, las iglesias o las escuelas, que no tienen que ser interferidas por el Estado. El Estado no tiene que decirte ni de qué religión tú eres, ni cómo tú educas a tus hijos, ni cómo... Funciona tu familia adentro mientras tú no cometas abusos dentro de tu familia. Ni como tú crías un pajarito, como un video que me mandó Gema ayer. Entonces, es el respeto a las estructuras sociales tradicionales y a las estructuras políticas que fundan un Estado de derecho. Un estado de derecho. No se cambia la constitución, ni se acepta ningún documento ilegal. Posterior a la constitución de la República de Cuba. No se saca a pobres de la pobreza. Se le da un plato de sopa, se le da una frazada, se le da un techo en un albergue. Sí, se da porque... No se le saca de la pobreza. Porque en este mundo hace falta incluso personas pobres para que puedan desplegar su potencialidad, las normales de un pobre, para que puedan recoger naranjas o limpiar jardines abrir una puerta o arreglar zapatos. Todo el mundo Ay. no puede ser ingeniero porque no tiene la capacidad ni hay necesidad de más ingenieros de los que hay. Tienes la posibilidad de salir de la pobreza, la tienes tú como individuo, hazlo, nadie te lo prohíbe, pero no esperes que de forma artificial te empujen así por el culo para hacerle claro. la competencia del leal al rico. Eso se llama conservadurismo ah. político. Okay. Y liberalismo económico. Significa la condición de refugio fiscal del país. Eliminación de los impuestos directos. Como no ayudamos a las personas a salir de la pobreza, no necesitamos recaudar tanto en manos del Estado. No vamos a ayudar a nadie a salir de la pobreza. Cada cual se va a ayudar él mismo con las oportunidades que crea una economía saludable y próspera. De esa manera, no le vamos a quitar impuestos a la gente por lo que ingresa, sino solamente cuando gasta. Impuestos sobre el gasto, pero nunca sobre los ingresos. Refugio fiscal. Voy a leer unos cuantos comentarios acá. Dice el señor Tequito, gracias. Es que no quiero que nadie me banee por error de tus lives. Oye, gracias, mi hermano, a ti. Dice Hernández, me encanta su contenido, la intención y extracto de su partido, así como el propósito del mismo. Gracias, Hernández. Dice José Chacón, saludo, Chacón. Dice saludo, hermano, saludo para ti. Los otros partidos que están formados aquí mismo, o sea, aquí en los Estados Unidos, o sea, que veo, es como dije, en el otro lado había un muchacho de forma que está en otro partido. Eh, ¿Ellos seguían por la misma constitución? ¿Y son partidos diferentes? ¿O cómo funciona eso? Hasta el momento, el único partido que yo conozco que defiende la constitución de la República es este que está aquí. Y no voy a hacer pacto con ningún otro, los voy a escupir cuando me lo encuentre de frente. Le escupiré las bases de su partido. <laughs> Porque Cuba es la constitución de 1901. Lo que más abunda por ahí, Alberto, es C40. Un mamotreto comunista. El manifiesto comunista ah, sí, oído, con nombre de constitución. Ilegal y comunista. Eso es lo que defiende la mayoría, lamentablemente. He oído C40. Eso C40. Constitución uh -huh. comunista del 40, que no es constitución, es manifiesto. Manifiesto comunista del 40. Eso es lo que defiende la mayoría. Repito, lamentablemente. Así que esa es mi mi lucha. Okay. Cualquier otra pregunta, eh, con mucho gusto. El C40, pero ¿qué significa C40? Comunismo de 1940, Manifiesto Comunista MC40, Manifiesto Comunista del 40, como el de Carlos Márquez de 1848, ese es de 1940 y elaborado. Eh, en y eso es lo que vieron esta gente que, que sí, sí, leía, C40, Manifiesto Comunista del 40, elaborado por Blas Roca, Juan Marinelo, Carlos Prío Socarra, Ramón Grau San Martín, por comunista. Eduardo Pero Chivar. Así se llama ese. El C40 manifiesto. se llama así o es porque manifiesto no está por. Manifiesto comunista del 40. Acaso ¿Es una constitución? ¿Constituyó la República? No, no, te pregunto porque es que vi si tanta de no esta gente. La República no es una constitución. La República fue constituida ya. en 1901. Y si no es una constitución y es comunista, ¿qué es? Una proclama o manifiesto comunista. Proclama comunista de 1940. O manifiesto comunista de 1940, dice el señor Ángel Rodríguez. Señor, entonces media mitad de los presidentes de Cuba fueron comunistas, sí. Te digo los comunistas. Te voy a ir a la lista de tiempos de Machado. Dice así: Policía Secreta, Ministerio del Interior, República de Cuba, 1933, bajo el gobierno del general Mambí y último presidente de la República de Cuba, Gerardo Machado. Carlos Prío Socarrá, presidente de C40. De 1948 a 1952. Eduardo Chivas, fundador y presidente del Partido Ortodoxo. Esos dos nombres aparecen ahí. Presidente aparece Carlos Prio Socarra, uno de los dos presidentes del Partido Auténtico. El otro es Ramón Grau Martín, comunista también. La cabeza, aunque no aparece en la lista como promotor del comunismo, la cabeza. De la disolución de la República en el 33, tan comunista como Carlos Prío Socarrás. Esos dos tipos eran comunistas. Y no lo digo yo, lo dice la policía secreta del Ministerio del Interior de la República de Cuba. Carlos Prío Socarrás y Eduardo Chivás Rivas. Dice el señor Ebel Fuste. Saludo Ebel. Dice Marx nunca trabajó, vivió mantenido por su mujer. Dos de sus hijos murieron de, de hambre. Fueron más de dos. Y dice, te quito, le dice a Rodríguez: No entiendo, Ángela, a qué te refieres. Grau y Prío, dos comunistas. Entonces, nada, eh, respondo preguntas y con la misma voy cerrando la directa y aparezco luego por acá. Cualquier pregunta, mi hermano. Cualquiera de los dos, o cualquier comentario. Sí. Abierto a escucharlo no. antes de entrar a la casa. No, va haciendo un poco preguntas ahí para ir aprendiendo, porque en realidad, tú sabes, ya como te digo, lo que sé de política no, es que, eso, el, Cuba está, el pueblo se está muriendo de hambre, que, que, que los sueños, que yo te digo algo, porque hay, hay mucha gente que yo hablo con ellos y me dicen, no, que si pasa una guerra que van a morir gente, no sé qué, que si esto, primero mi hermano, gente en Cuba se está, están matando lo desde hace tiempo y se están muriendo viviendo en aquí allá. Pero el hambre, el hambre no es cuestión de salvar a un, a un pueblo por hambre, ¿no? el hambre no es la cosa para mí, es lo que están matando el pueblo de Cuba, no es el hambre, no es nada de eso, sino es tu sueño, bro, de como persona que tú no puedes hacerte realidad tu sueño por lo que tú estás en esta tierra, por luchar, por tener lo que tú quieras tener, por ser quien quieras ser, por hacer lo que tú quieras hacer, y no lo puedes hacer porque esa gente tienes que comer, tienes que hablar, tienes que respirar, tienes que hacer lo que le da la gana a ellos. Porque si tú mismo te quieres morir de hambre como estás en este país en Estados Unidos, tú quieres vivir abajo un puente y tú quieres vivir como te da la gana, ese es tu problema. No, es, tu, es pero, pero, pero en Cuba no te dejan soñar, no te dejan hacer nada, bro, porque eso es lo que están la matando, te es hecho, están matando tu vida, tu alma, te la están matando. No es el hambre, hambre no importa. Si nosotros hemos pasado hambre aquí en los Estados Unidos, como han llegado, porque Yo pasan no, cosas. No pasar por la hambre de forma voluntaria, haciendo la dieta, ese no es el problema, está clarísimo. Pero es tu libre aunque Ajá, pero aunque no sea por te llegaste aquí, a veces uno se ve en cosas, pero no quiere decir que te están matando de hambre, tú estás poco cosas que pasan en la vida, pero las oportunidades están, en Cuba no hay nada, no puedes soñar, no puedes hablar, que eso es lo otro, no puedes decir lo que tú sientes, lo que tú piensas, no puedes expresarte, no puedes luchar por lo que tú quieres, entonces eso es peor que si te mataran de hambre, bro. el hambre no importa, el hambre. Saludos, yo ¿Y sabes? Eso, eso es lo que yo sé, que eso es porque te tengo tanto odio a los comunistas. Que yo nací Mira, ahí y no te dejan ser persona. Estoy de acuerdo completamente contigo. El concepto de libertad no tiene nada que ver con hambre, en realidad. Si alguien me preguntara a mí, ¿habría hambre en una república reconstruida? Claro. Hay gente que hará dieta y otros que pasan hambre porque son de una religión que dice que hay que pasar hambre. Son musulmanes y están y en el Ramadán. Que no quiere trabajar, que quieren trabajar. Hay gente que no quieren, quieren trabajar. Uruguay, y dice, y yo quieren... quiero pasar hambre y ya está. Y no me moleste porque yo no quiero trabajar. Claro que va a haber hambre. Ajá. Ese no es el problema. el problema. Es que el, que pase estoy... hambre, el problema es que el que pase yo... hambre lo hará. El problema es que el que pase hambre lo hará bajo su responsabilidad individual. Claro, yo no he visto a nadie Ajá. en este país que esté parado en una esquina las 24 horas del día y que la policía te meta preso porque, porque tú no estás trabajando. Yo nunca he visto eso. No me da la gana de trabajar, bro. Ahora, si no estás no, entorpeciendo nada, no estás rompiendo la ley, eso no es tu problema. Dice Andri, C40 fue una constitución, fue una proclama comunista, un pacto de partido. No dice que no constituciones fue. Una en una república? Pero lo preguntas, tiene signo de interrogación. Ay, ay, ay. No lo está afirmando, lo está preguntando. No, no es una ay, constitución, no constituyó una república. La República de Cuba fue constituida en 1905. Entonces, C40 es una proclama o es una, un pacto de partido al que le llamaron constitución. Un documento ilegal que se hace llamar constitución. Dice la señorita Mrs. White Joyner: como hay gente de opinión con la retórica de que necesitamos unión, así mismo. Lo que no necesitamos es cerebro, según ellos, mis White. No cerebro, no entendimiento, no plan, unión. Unión de tonto con tonto. Muchos tontos unidos jamás serán vencidos. De acuerdo contigo. En estos Dice momentos, Bell. yo creo que si todos quieren libertad, yo creo que... que, que no importa que hagan diferentes partidos, no sé, digo yo, no sé, porque a que no sé nada esto. Mientras que hay un, un objetivo, tú sabes que Cuba sea libre, que tenga libre expresión, que tenga libre mercado, que, 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 que se acepten todas esas cosas. Y después que, 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 que el pueblo escoja al partido que sea, vale, no sé si no, se le llama no, partido no, no sido, no o asamblea, no sé. Visión. Sigo leyendo acá. No, dice, no sé, tú sabes, no, dice, no, fue, que no lo, dice, te quito, fue un pacto de partido supuestamente para arreglar los el, los, el supuesto caos. Dice, para eso quería. Bueno, en, a, en este eh, país eh, está el partido republicano ¿no? y el partido de demócrata, ¿no? Hermano, la existencia de partido no es la república en sí, la república es la constitución. Ya, no, pero es lo que, te... pero bueno, estos dos partidos. Eh... Ahí, sí, ahí sí me va a explicar. La disculpa discúlpame de todo lo que. Decimos, no, no, meto no, no, la... yo con mucho gusto. Eh, si estos dos partidos defienden la misma constitución, ¿no? Sí, ese es el punto. Es lo que te quiero decir: que si en Cuba hay una constitución, la que tú dices, un ejemplo, la de 1901, ¿no? No, no, es la, pero que, que, yo digo haber... la que es. Es la que No, la que es. Y Ajá. si es la 901. Y hay y está el partido tuyo, un ejemplo, está el partido mío, y está el partido de, de paz y vida, un ejemplo. Uh -huh. Pero queremos, estamos respetando la constitución de 1901. Es, el es lo que te quiero decir, que no, es lo que debe sabes. haber unión. ¿Entiendes? Debe haber unión para acabar con el comunismo. Ahora, después que se acaba el comunismo. No sé ¿Qué es unión. Yo no bueno, unión. No, unión? no, unión, que se luche, no sé. que Ah, que se luche, eso sí. Que todo el mundo tenga un que mismo tenga unión de unión. objetivo, el del comunismo, entiende que todo el mundo haga algo, de acuerdo contigo. No ah, tiene no, que ser unido. Cuanto que, más unido, mundo... más fácil somos Ajá. vencidos. Como un colectivo de ovejas. Andan todas uniditas. Los lobos se, se dividen en grupos de nueve y no se conocen entre pues, sí. De acuerdo en varios puntos con el, el punto objetivo, que es quitar la, la dictadura de ahí e implementar la constitución. Uh -huh. Correcta, la de 1901. Ahí ¿no? Exactamente, ahí está el punto. Es Así lo que es me imagino que quiera decir esa persona. ¿No entiende? que, que, que digo eso? que... Quieren no, unión. no quieren decir nada de eso, eso sí. de quieren decir las cosas al revés. No. Quieren decir, empezamos no, no. siendo comunistas, nos convertimos en un gran colectivo, nos damos un gran abrazo, decimos bajo la dictadura, usamos método pacífico, nos vestimos de blanco, sacamos un girasol, eh, sacamos un documento y decimos que esta es la constitución de la república, eh, volvemos, nos chupamos no. la lengua, nos damos besos en la boca con una bandera de colores de arcoíris y todos estamos unidos contra la dictadura eso es lo que te diciendo nah. no está hablando de lucha unión que no dice nada y que se la unión, ley y unión que se no, no dice nada en realidad nada en lo absoluto no, claro, dice el no. señor, un latino no pregunta por qué los cubanos son, no son unidos tú sabes, eh, David, cuando decían a una muchacha que iba al hospital, decían, la unieron yo no quiero que nadie me una y entonces mm. seguro que sabe lo que te dicen eh, pa, tú te, tú te que acuerdas cuando que... me... de decían, esa la unieron sí, Ajá. cómo no yo no quiero que me una y entonces así no me quiero No todo mundo nadie. ve vaso de agua igual. Uno lo ve lleno, otro vacío. Es difícil ser tan unido. Eso no existe. Entonces, si es, si eso no existe, no hay por qué proponerlo. Dice, claro, dice claro. Missy Guay, cuanto más unido, más lejos de la libertad. Así mismo es, la libertad es, y la consecuencia. Si andamos uniéndonos y haciendo pactos donde todos vamos para el mismo lugar, eh, somos comunistas. No hemos salido del mismo punto. El gran colectivo. Lo dice que, Chacón. De acuerdo. Lo que lo que hay que tener, como tú dices, en todos los partidos deben de tener una sola constitución y luchar por esa constitución y respetar hay las leyes de esa constitución, ¿no? Esto es lo correcto, una, la... Eso sí es lo correcto. La única y verdadera constitución es la de 1901. Exactamente. Okay. No existe otra. No hay otra, eso no es un debate. Okay. ¿Cuál, es, ¿Cuál tú quieres que sea? No, no es cuál tú quieres que sea. ¿Cuál es? La de Estados Unidos es de 1776 y la de Cuba de 1901. Eso no es un debate. Y la tierra es redonda y da vueltas. Eso no es un debate. Ah, aunque siempre mira, hay que hablar de eso. ¿Qué diferencia tiene la, de, la, de, la, 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 la constitución de 1901 a la de los Estados Unidos? Ninguna. Es una transcripción ¿Lin... al español de la de Estados Unidos. Es una réplica. Es como Capitol y Capitolio. Ah, incluso el Capitolio ver, es el mismo el... los dos lados. Saludos, Adri. ¿Ya? Es lo mismo que... entonces? Lo mismo. Traducida la al español. Es la que... Traducida al español. Entonces, esa es la que es. Entonces, ¿cuál es? El problema? <laughs> no hay ningún problema. ¿No hay por eso, eso es que eso no está en debate. Saludos, Adri. Vamos de... A de... Adri. Vamos la... a escuchar a Adri. Por Ajá, favor. Okay. A ver, hola, buenas noches. Eh, Entré más para preguntar, ¿no? Porque soy nuevo. En este sí, sí, y... mi hermano. Un placer. Y entonces, siempre he oído una cosa, ahora estoy oyendo por primera vez otra. Uh -huh. Y. Tenía entendido que la Constitución de 1940 era la legítima de, de, de Cuba, hasta que no, supuestamente la están llamando legítima porque eh, la votó el pueblo y es un error. Vamos no, a ir no sé a pues, discúlpame. Eh, la pregunta tuya, que si sí es legítima. Sí. Está bien, perfecto. Mira, yo te voy a hacer la historia en dos minutos. Te voy a hacer la historia rapidito, rapidito, rapidito. 1901. Los generales mambises escogen representantes que se sientan a negociar con el gobierno de ocupación estadounidense. Allí usan la constitución de Guaymaro como referencia y la de Jimaguayú y la Yaya, las constituciones mambisas. Agarran la constitución de Estados Unidos y aplican al caso de Cuba. Todos los principios que vienen en la constitución estadounidense, usando como referencia las otras. Se funda, se constituye la República de Cuba. 21 de abril de 1901. En el año 1933 el país sufre un golpe de Estado. Pero no a un presidente, Gerardo Machado, sino también al que le siguió atrás, Carlos Manuel de CPD y Quesada, el hijo de ese que le llaman el padre de la patria. Y. En 1940, después de haberse masacrado entre ellos, llegan a un pacto entre nueve partidos encabezados por golpistas. Se dan un chupón en la lengua, entre ellos agarran un documento que había sido escrito cuatro años antes por Miguel Mariano Gómez, un presidente provisional, y dicen, esto es la constitución de la república. Agarran el artículo 2, lo meten en el 271 para que no se vea que es un régimen comunista o totalitario y hacen elecciones. Y ya está. Escogieron a un presidente, Fulgencio Batista, con una constitución ilegal. ¿Qué hay de legítimo o legal en C40? ¿Te dice la historia? No, Yo no sé absolutamente, prácticamente nada de historia. Te digo, te digo qué contiene C40 y qué decía el artículo 2, el que movieron para el 271. Dice que la economía es orientada por el Estado. Es decir, que hay una economía planificada. ¿Sabes qué significa economía planificada? Sí. ¿Lo sabes? ¿Qué significa? ¿Cómo se llama el régimen que tiene una economía planificada? ¿No lo sabes? Economía planificada. ¿A qué sistema aplica eso? ¿El socialismo? Socialismo. ¿Régimen socialista o comunista? Te voy a seguir diciendo y con esto te voy a terminar. Artículo 1 de la constitución de la República de Cuba, es decir, la elaborada en 1901. Cuba se constituye en Estado y adopta como forma de gobierno la republicana. ¿Hay algo de malo en ello? ¿Alguna contradicción? ¿Una palabra extraña? Cuba se constituye en Estado y adopta como forma de gobierno la republicana. Dice lo mismo que la de Estados Unidos. Mira ahora lo que dice C40. Dice C40. Cuba se constituye en República Unitaria y Democrática. ¿Qué es República Unitaria y Democrática? ¿Estados Unidos es Unitaria y Democrática? ¿O República? Y adopta como forma de gobierno. No, Cuba se constituye, perdona que te lo ligue con otra. Cuba se constituye en República Unitaria y Democrática para la solidaridad humana, el bienestar colectivo y la justicia social. ¿Cómo se llama eso? Esa es el 40. ¿No lo sí, C40. ¿Qué dijo ahí? ¿República Unitaria y Democrática? para la solidaridad humana, el bienestar colectivo y la justicia social. ¿Sabe lo que significa? Pero, uh, eh, a ver, puro comunismo. Comunismo, dijo Jacón. Un régimen comunista, hermano, con varios partidos. Un régimen comunista como el de Corea del Norte, que tiene 16 partidos, cuatro de ellos en el Congreso, y que no por eso deja de ser comunista. Ok, mira, para que lo entienda mejorcito. Eh, Saludo, Giro. El, el, el régimen cubano es una C40. Saludos buenas noches a todos buenas noches a todos los panelistas. Buenas, Saludos, noches. buenas noches hermano. Oye yo quiero dejarles saber a todos ustedes verdad que con, con, con mucha cordialidad y respeto. Tú sabes cuántas mujeres hay ahora mismo pidiendo hombres y ustedes aquí fajándose buscando yo no sé qué solución. Ustedes se han dado de cuenta lo que ustedes hacen. Sí y es muy bueno lo que hacen yo tengo. Eh, varias. Oh tremendo oh wow. Pues todo tiempo que están gastando aquí hablando mierda, ¿por qué no van y hacen felices a sus mujeres? ¿Por qué no nos sale los sí, pues, cojones? ¿Por qué tú no vas y haces feliz a la tuya? ¿Por qué no nos salen los cojones? Vete a hacer feliz a la tuya. Suban cada como mierda. No, pero todo. ¿Qué <risa> <más>? <risa> A ver, eh. Yo solo dice porque es puertorriqueño y tiene la nevera llena de comida, porque no hay, no hay otros aquí dependiendo de arreglar nada en Puerto Rico. Porque Puerto Rico ¿Entendiste? está arreglado y, y a mejor. Eh, exacto. ¿Entendiste Alberto Nosotros lo que es la C40? C40 eh... y comunismo de Cuba es la misma mierda. Eso es lo que queremos Añadieron para nuestro país, una C40. Sí, pero la, la C40 claro, tiene cosas que no tienen nada que ver con el comunismo. ¿De verdad que no? ¿Eh? ¿Quiere que te la lea entera? Te leí unos cuantos artículos, no, ¿No te basta no, con no, que te leí? no la lea entera que más? te van a meter un mes. Eh, Eso pesa Adri, 50 libras la constitución. Espera West. un momentico. Eh, Adri, no, no te, no te basta con lo que yo dije, ¿no? ¿Tú te bueno, sientes sí, anticomunista ver, claro. o medio comunista? Una no, pregunta, no, no te lo estoy lo afirmando ni nada. Otro. Ni lo uno ni lo yo, otro. Yo, Ahí es el punto. Yo, Nosotros yo somos anticomunistas. Ya, la libertad con comunismo, te entendí. No, la libertad con el derecho de la persona a hacer lo que quiera. La, la, la libertad, la aunque quiera no ser comunista, no te pensar. entendí clarito. Aunque quieran ser comunista y comunismo es, es opuesto a libertad, pero no importa, son libres de eliminar la libertad. déjame hacer una pregunta. La C40 es un ejemplo que cogieron la constitución de 1901 y, y le quitaron y pusieron, quitaron y pusieron, e hicieron la esa, o es nueva no. o es nueva completa. Mira, ellos son tan berracos que no sabían escribir y entonces agarraron artículos de la del uno y los dejaron a media o le añadieron cosas y después aparte ajá, de eso ya. metieron completico el manifiesto comunista, la constitución de la segunda República Española que era un régimen comunista creado por Stalin, más la constitución de la República Alemana de Weimar, un régimen comunista también o socialista. Es decir, todo Hicieron lo que era un batido, de, un batido de, de mierda con caga. Eso es 40 la de, Yo de 1901 podía votar. A ustedes, las mujeres. porque estoy aquí. En la de 1901, como en la de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Inglaterra, no podían votar las mujeres. Sin embargo, en todos esos lugares se enmendó. Pero nosotros no podíamos enmendarla, teníamos que derogarla y crear hace 40, ¿no? No había voto de las mujeres en 1901 en ningún lugar de este planeta. Y sin embargo, donde quiera se enmendó. Nosotros no lo más, más listo de todo, teníamos que derogar en vez de enmendar, ¿no? Te bueno, digo más. Si ahora mismo, si ahora mismo cambiamos el tema de Cuba, tenemos que derogarlo, creo. No se puede enmendar. El régimen de Cuba es comunista, eso que no te molesta tanto, y por eso debe ser derogado. Pero la constitución de la República de Cuba es liberal, acepta a todo el mundo, no tiene que ser derogada. Solo se deroga un régimen totalitario o tiránico, como el actual de Cuba. No se deroga en Estado de Derecho. Un Estado de Derecho solo lo derogaría un tirano. No hay enemigos del estado de derecho que no sean tiranos. Yo te digo la si C40 la Constitución no reconoce el 900... estado de derecho. Repíteme, Adri, la pregunta que no te escuché. Y la C40 no reconoce un estado de derecho. República unitaria y democrática para la solidaridad humana, el bienestar colectivo y la justicia social evidentemente es no es un estado de derecho. Palabras, es decir, la Constitución está hecha por palabras o por números? Por sí, palabras. Palabras y las palabras no tienen significado, están hechas para recitarlas, para cantar o para entenderlas. Sí, pero a ver, la mayoría de las veces las palabras tienen su significado, igual que las leyes, y no se, no se hacen, no se acatan. Entonces la ponemos para no acatarla. ¿Qué sería no, la anarquía no. con C40? Sí, pegan bien. La anarquía y C40 pegan muy bien. Ay. Anarquía, Yo digo algo anarquía sí. y, y comunismo <laughs> no van de la mano. Bueno, Adri, y hacerte una pregunta. Si la constitución de 1901 es la traducción de la, de la, de la, que, de la que está vigente hoy en Estados Unidos, ¿para qué quieres poner esa 40 ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? No, no entiendo. Pero por qué. No, yo no quiero poner ninguna. Pero por qué. No le digo. Eh, a ver, a ver. Pero es buena porque es copia de la de Estados Unidos. Bueno, porque el país más grande del mundo de es los Estados Unidos, la libertad más grande que ha existido, y la más antigua es la de los Estados Unidos. Y por eso estamos, creo que tú también estás en los Estados Unidos, ¿no? No, no, yo estoy en Uruguay. Y en camino a Estados Unidos ya. o te vas a quedar en Uruguay. No, hasta ahora no tengo idea de ir a ningún lado. Ya. Ah, ok. Uh, Adrián, no, una cosa, eh, súmate a la no lucha sé. por C40 y nosotros te hacemos la guerra. ¿Qué te parece así? No, yo no estoy de acuerdo en hacer la guerra a nadie. <laughs> Nosotros te la hacemos a ti. Tú simplemente tienes que, de que defender a C40. Y no, te cogemos donde no, quieras. No, te, defendiendo... te damos tremendo chucho. No él, tengo... él está buscando no también respuestas. No no, 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 es broma, es broma. No te lo cojas en serio. Estoy bromeando eh. contigo. Bro. Solo te estoy diciendo que esto es guerra contra C40. Y contra comunismo Con, con, el, con el permiso. Saludos, con te quito. Permiso... Cuando me los presentes, Adri, ¿cómo quiere que te llamamos? Popeye, Escorpión, ¿cómo quiere que te diga? Ninguno de ellos, porque ninguno de ellos... Ya, tranquilo, tranquilo, deja a Adri que está. ¿Eh? Ninguno Ten... de ellos, porque ninguno Adri, de ellos... Adri, Adri, Adri bebió hoy. No, yo no he bebido nada, vivo. Solamente... Agua, hombre, eh, claro que no me Hasta ahora... No sé, tenía entendido que la condición de, de, de 1940 era la... La legítima de Cuba, aunque sea comunista, que había sido votado, pero, pero no sé eh, eh, si te parece comunista, perfecto. Pero no sé, no, a mí la no me parece comunista. Es comunista. Yo no, yo no trato con parecidos, es comunista. Dame un segundo y te voy a buscar. Hace 40 ahora mismo. Mira, lo más, lo más, lo más, Adri, entonces te parece más la constitución de lo que, 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 que existe en los Estados Unidos. Entonces, no estás de acuerdo con esta. No, sí, sí, a mí me encanta la constitución de Estados Unidos. Igual que la, la ¿cómo se llama? Eh, la forma del voto. Ajá. Me gusta, ¿Y por qué me quisiera que también. sea la eh, C40 que no, no es igual que la, la de los Estados Unidos? No, yo estoy, yo estaba haciendo una pregunta sobre historia. No es que yo quiero una cosa ni no, quiero yo, otra. Yo no soy, yo, quien que, con, yo quiero yo la libertad de que... mi pueblo. Eso sí puedo decir. Ya, yo soy igual que tú, yo no sé nada, pero ellos me explicaron que la de 1901 es la misma de la, la, la de Estados Unidos lo que traducía al español. Por eso digo, bueno, si es igual que la de aquí ¿por qué hicieron una de C-40 que tiene cosas nulosas? Que lo mismo que la están defendiendo dicen que hay que cambiarle muchas cosas. Entonces, sí, no es mejor coger ese, la de 1901 y no tener que cambiar nada. Eso también lo, lo, lo he oído. Que, que hay que hacerle, o sea, ahora mismo, si Bien, no te escucha, si, si triunfamos en Cuba saludo, y, y, y quitamos Saludos a que Ultra cambiarlo. que está defendiendo la C40 que entres acá a Ultra para tener este debate contigo. Dale, vamos a quedarnos eh... yo nada más, mi bro. Que somos Dolguín los, tú eres de Buenaventura y yo de Gallo Mambi. Echa para acá, te estoy invitando. Es? Ultra, nos quedamos tu solo si Suba para acá y nos quedamos tú y yo solo en este debate. Que sé que tiene la capacidad y la, y la definición para establecerlo. Yo lo estoy invitando. Saludos, Holguinero. Sí, pero, pero es lo que le estaba la, preguntando a Andy. Si la de 19... 1901 es la misma que la de Estados Unidos y no hay que cambiarle nada, ¿para qué quieren una C40 y cambiar la mitad de lo que dice? No entiendo, sí, pero... ¿eh? El problema es que, espera, lo que hemos entendido es que la de 1940 se está entrando ultra. Vamos a hacer una cosa: le voy a pedir permiso a ustedes que se quiten sí. acá porque voy a debatir con ultra. Porque por ultra sabor. tiene mucho peso en la palabra que dice en público por la cantidad de seguidores que tiene. Vamos allá. Saludos, ultra, que estás hablando acá con otro holguinero de Cayo Mambí. Saludo. Cuéntame algo ahí, mi brother. <laughs> aquí, acabo de comer, que estoy tranquilito aquí mirando el live. ¿Tú sabes dónde queda Cayo Mambí? ¿Tú y yo que somos de la misma zona? No, no, no. ¿Sabes dónde queda Sagua de Tánamo? Sí, Sagua sí. Ya. Pero Cayo, Mambí. Cayo Mambí es el municipio que queda en la costa de lo que se supondría que debería ser Sagua de Tánamo. Es decir, Sagua no tiene Oye. costa y Cayo Mambí está en la costa. Así. Yo cuando viví en Cuba no recorrí muchos lugares, compadre, ¿para qué te voy a decir? No. Ya, me imagino, por eso te he preguntaba, porque además eso no lo conoce a nadie. Porque queda carretera adentro, tres kilómetros por ahí para adentro. Y yo hasta donde conozco, tú eres de Buenaventura. Sí, de Buenaventura. Conocí algunos municipios, pero provincia no conocí ninguna. Ay, La Habana, no. cuando fui a viajar, pero ya me Viajaste un poquito por ahí. Oye, bro, me dijiste C40. El cubano tampoco tiene condiciones para viajar, ni conocer, ni nada. Ah, no yo río. lo sé. Yo nunca estuve en Cienfuegos, nunca estuve en Pinar del Río. Y fui a Guantánamo porque cuando agarré el tren de La Habana para Holguín, dije, cuando lo iba a agarrar, dije, no voy para Holguín, voy para Guantánamo, simplemente para conocerlo así que bro, no, está claro que no conocemos bro, mucho, ni la vez. provincia de nosotros bro Dime. súbeme otra vez que me llamaron y se repite las cosas dale tranquilo baja y sube de nuevo ahí vamos a ver vamos a ver Espera un segundito, perde. Invitarte. Estoy invitando de nuevo acá, Ultra. Acá estamos de nuevo, mi hermano. Aquí estamos de nuevo. Y que viva la República, de Holguín. Oye, Ultra, vamos al, al punto que nos compete. Tú eres defensor de C-40, ¿verdad? No, no, no. Yo no soy defensor. Ya, es la constitución. No eres defensor. Simplemente fue una opinión tuya. No, no. no a ver. Yo, ¿cómo decirte? Yo, eh, cuando tú dices defensor, a mí me suena. No, no, es una, una pregunta, yo no sé. Si... A una religión. Yo no, yo no pertenezco a ninguna religión. Ya, me alegro. Ok. <laughs> Para mí, no. Es la constitución que es la que conozco, que fue la última que se votó, ¿me entiendes? Claro que tiene sus cosas no comunistas, pero sí socialista bastante, ¿me entiendes? Mira. Lo primero, ultra que te voy a decir es lo siguiente: C40 no se votó. Es decir, nadie en este planeta, yo soy historiador, no sé si tú me conoces, si me había visto alguna vez. No. Ya, yo soy historiador. Y te digo: nunca hubo tal referéndum. Cuando tú le preguntas a muchos defensores de C40, te dicen que hubo un referéndum en el que el 57% apoyó a C40. No es verdad nunca ocurrió ese referéndum se, lle se llevan por la estadística del voto por Fulgencio Batista, es decir, por ahí no fue votada, nunca una constitución ha sido votada a no ser en un régimen comunista, como lo que quiso hacer Boric en, en Chile o Pedro Castillo en, en Perú, no fue votado. Lo segundo, yo te voy a leer unos artículos acá y no me voy a extender mucho, porque no me gusta darle mucha dar mucha información en, en ideas simples. Mira. C40, oye, es difícil ubicarse en C40 porque es tan gorda, mi hermano. Que aquello es un desastre. Quiero <laughs> un momento. La de 1900. Oh, my God. Bueno. La, de, la, la de 1901 estaba mejor. Seguro. Seguro. Te voy a leer aquí lo primero. Mira, artículo 1: República Unitaria y Democrática para la justicia social, el bienestar colectivo y la solidaridad humana. <laughs> Te reíste. te voy al siguiente. Te voy al artículo 46. Me estoy saltando miles de artículos. Te voy a ir al artículo 46. Y dice el artículo. Aunque ya con lo que tú dijiste que tú estás claro que la del 1 es mejor, no vale la pena el debate. Pero bueno, te lo voy a decir por arribita. El cubano tiene la libertad de testar sobre la mitad de la herencia. ¿Quién testó sobre la otra mitad de la herencia? El Estado. El claro. Estado. Esta este es una de las diez propuestas del manifiesto comunista. Te voy a seguir leyendo. Dice el artículo, a ver si me salto al ochenta y tantos para no hacerlo molesto. Ah, espérate. Pero nah, el 60, da, da. La, la mí no la, no, la, no la conozco mucho, pero es verdad lo que dice ese hombre que estaba aquí, que es muy parecida a la de Estados Unidos. Es una réplica en español de la de Estados Unidos. Así y, de simple. Y, y, y bueno, tú que eres historiador, porque... El problema está en que, mira, eh, yo no puedo debatir con una persona que, que ha estudiado y sabe la historia que yo no sé, porque yo, yo soy come mierda, pero no, no soy guanajo. No, no era king. ningún come mierda, tú te haces el come mierda el guanajo. No, lo que... Yo creo que, <laughs> que, <laughs> que eran era que, gracioso. ¿tú crees que, ¿Tú crees que cuando yo llegué a Estados Unidos, yo sabía algo de lo que pasaba o alguna historia no. o de, muchas cosas? Y, y a mí me, me no faltaba tres cuartas partes de lo que sé ahora, también. Entonces, uno, uno a veces tiene que debatir y a veces tiene que escuchar también, ¿me entiendes? Porque mira, uno no tiene la verdad absoluta. Entonces, mira, la de 1901, ¿qué fue lo que pasó con la 1901? ¿Por qué la quitaron? Te lo voy a contar ahora mismo, si me deja leerte dos artículos más. Dice: Artículo 81, se reconoce el mutualismo como principio y práctica social. Es decir, la economía y la sociedad cubana están basadas en el mutualismo. ¿Sabe qué es el mutualismo? La teoría, valor, trabajo. Es el intercambio de valores similares por horas empleadas. Marxismo. Sí, eso, eso como es es marxismo, sí. marxismo. Sigue diciendo artículo 84. Échate este, no te voy a leer más, porque te puedo leer 10.000 artículos aquí. Te voy a leer este nada más y te voy a responder lo que dijiste, lo que pasó con la del uno. Artículo 84. Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de, de conciliación integra integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros. Los problemas que se deriven de las relaciones capital-trabajo. Solo un comunista habla de relaciones capital-trabajo. Te divide a la sociedad en burgueses y proletarios y te dice que hay una contradicción entre ellos. El que no es comunista dice, coño, qué rico, vi un rico que me va a dar un trabajo. Oye, ¿te hace falta que te limpie el jardín? Ya, él no ve capital-trabajo. Contradicción sí, sí. capital-trabajo por ningún lado. Esto sí, claro. lo hicieron el comunista, comunistas. El comunista, el comunista lo que es un problema, es un, es un conflicto. Un problema. Dice el artículo 84: hay un problema entre burgueses y proletarios que será resuelto por el Estado. En fin de cuentas, esto se llama comunismo. Y lo que te iba a, te iba a contar sobre la pregunta que tú me hiciste: ¿qué fue lo que pasó con la del uno Te lo voy a decir rapidito y en dos minutos. Y de ahí para allá, soy todo oído contigo. Mira. En el año 1901 los generales Mambice escogen a sus representantes para negociar la independencia de Cuba con las autoridades de ocupación de los Estados Unidos. Había algo de malo en las autoridades de ocupación de los Estados Unidos. Según yo, nunca debió dejar, dejar de estar ocupado. Ahora seríamos americanos, tendríamos dólares en el bolsillo, pasaporte a que dicen United States of America. Y donde quiera diríamos, somos cubanos y hablaríamos español. Como los puertorriqueños, y también hablaríamos inglés, y nuestros oh. niños estarían gorditos y sanitos, y riéndonos del mundo, y claro, todo el claro. mundo tirándonos besos y flores, u odiándonos. Bien, perfecto. Se elabora la constitución de 1901, 21 de abril de 1901, y echa a andar el 20 de mayo de 1902. En el año 1933 estaba gobernando Gerardo Machado, que estaba allí desde el 25, y que su mandato terminaba en el 35. Y los imitadores de Mussolini, de una organización llamada ABC, dijeron que él era un dictador. Y realizaron la marcha sobre La Habana, imitando la marcha sobre Roma de Benito Mussolini, comunistas del ABC. Dijeron que Machado era un dictador. Y el señorito Rubén Martínez Villena dijo que Machado era un asno con garra, pero Rubén Martínez Villena era comunista, promotor del comunismo de la Tercera Internacional, junto con... Ramón Grau San Martín, Carlos Priyo Socarrá, Eduardo Chivas, toda esa gente estaban fichados por la policía como promotores de una ideología ilegal, que era el comunismo. Porque Cuba era el punto en el mapa a conquistar por la Unión Soviética tras la tercera internacional comunista de 1919. Te le sigo dando para adelante a la, a la historia. No te voy a hablar mucho. A mí no me gusta hablar mucho, a mí me gusta decir nada más lo que, lo que importa. Dieron un golpe. No ha machado a la República, porque después de machado sacaron a Cepede y Quesada, el hijo de ese que le llaman padre de la patria, y disolvieron la República, disolviendo el Tribunal Supremo, el Congreso de la República y los consejos de ministros. Uno, uno, y incaura... uno, uno, lo que quería hacer Castillo. Lo que quería hacer Castillo lo hicieron ellos en el 33 y se fueron a la guerra. Un golpe, a la, ellos, República. Ellos, Eso es... un golpe a la República. Es acabar con el, con el país. Exacto. E hicieron la proclama del directorio estudiantil universitario de 4 de septiembre de 1933 diciendo que ellos crearían una nueva nación. ¿Hay algo de legal o legítimo en lo que están haciendo o es simplemente una cuestión de fuerza? No, no, eso no es nada legal ni legítimo. Dijeron que lo que había ocurrido era una revolución, aunque a, a, a pesar de que quienes se vieron envueltos eran unas 10.000 personas. Cuando mira los videos de la época y pone golpe de Estado Cuba 1933 en YouTube, te sale que todos aquellos que fueron invadiendo periódicos, rompiendo cristales estaban vestidos iguales, con saco blanco y sombrerito blanco de huevo frito. El pueblo de Cuba se vestía así o era una organización nacionalista y comunista unida. El pueblo cubano no se vestía de ninguna manera. la gente nunca se ha vestido de uniforme y mucho menos en un país occidental. Se vieron envueltas unas 10.000 personas, todas pertenecientes a un grupo de organizaciones como ABC o Joven Cuba, es decir, todos nacionalistas y socialistas. Después se fueron a la guerra entre sí e hicieron una destitución porque ellos no constituyeron nada que no fuera una tiranía por año. Y en el 36, el presidente provisional. Miguel Mariano Gómez, casi te termino la historia, no te voy a dormir que tú tienes sueño y estás pegado en el no, 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 pero me, 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 me interesa, sí, sí me pasa. Bien, en el año 1936, el presidente provisional, no presidente de la República, presidente provisional, Miguel Mariano Gómez, asumió las funciones del Congreso y del Tribunal Supremo, e incluso asumió la función de la Constitución, agarró la Constitución del 1, vino aquí al artículo 115 y último, junto con su ministro de educación, de nombre, al, de nombre Luciano y el apellido R. Bueno, su ministro de educación lo acompañó en esto. Vinieron y dijeron, desde hoy el artículo 115, desde el Ejecutivo, de un gobierno provisional, no desde el Congreso, ni aprobado por un Tribunal Supremo, nada legal. Escribieron, desde hoy el artículo 115 no dice esto, sino esto otro que sí se puede derogar la constitución y hacer lo que a nosotros, el gobierno provisional, nos dé la gana. Así que desde hoy la constitución de Cuba es esto. Y entonces se pusieron debajo Miguel, Mariano Gómez y Luciano, no sé qué diablo. Papá, papá, pa, ministro de educación. Presidente provisional de Cuba y ministro de educación. Pero nos metieron cuando, en una gaveta. Cuando eso, eh, Cuba no tenía, eh, tenía ejército. Cuando la, cuando la constitución de 1901, Cuba tenía ejército. Como Ellos fue, habían asumido la fuerza del ejército en facciones, en fin de cuentas no es un ejército, son pandillas armadas. Ya, porque el ejército ¿sabes? se disolvió en el ejército, bandos políticos. El ejército. Ah, ya, ya. Porque tú sabes que el ejército siempre eh, seguía por la constitución y por eso no deja que pase. Y allí por... no fue así. Claro, si está fraccionada y dividida, claro, eso es como un pan con pasta para ellos, ¿me Dictadura, sí, lo que dice Robert Jr. No, tú sabes Mira. que a partir, ¿sabes que a partir de hoy se me acabó la constitución de miliciones para mí. Y mi hermano, defiende la del uno. Y así no hay que entrar en el debate constitucional. No, si todavía ha subido C40, era por lo aparte, mismo. Aparte, te quiero invitar después, compadre, eh, para, para hacer un, un video tuyo, un podcast. Y un hacer. Bueno, a, es decir, vamos a hacer una historia de lo que pasó en nuestro país. Y lo vamos a dividir en videos pequeños. Y se lo voy a ir tirando a los cubanos para que sepan historia, porque es muy, es muy importante. Por el que bien el Cuba, de los cubanos. Sepa lo que pasó en nuestro país. Porque una de las carencias que tiene la juventud cubana y la sociedad en Cuba es que, que no conocemos nuestra historia, ¿me entiendes? Sí. Y eso nos convierte en un débil, muy débil, para, para cometer errores, que si lo supiéramos, ¿me entiendes? No tropezamos con la misma piedra, ¿me entiendes? Pero fíjate, sí. a mí nunca me habían hablado de la... A ver, yo sí había ido a la Constitución 1901, pero nunca había... La que más es la C-40. Y bueno, como eh, ignorante al fin, porque soy ignorante, imagínate tú, yo, para mí, el comunismo está mal para mí todos ah, es está muerto entonces la C40, C40 fue la última votada por el pueblo, que todo el otro, bueno ok, pero son ignorancias que uno comete errores, eh, yo cometí errores yo también todo el mundo ah. <laughs> mira, doctor, te voy a terminar la historia constitucional, que nada más me queda un, un pasito, Ven, te voy a hacer una pregunta Ajá. mira eh, porque compadre, uno le dice tantas cosas al cubano ¿sabes? y yo tenido mucho cuidado con eso y también le ha habla le ha hablado claro el cubano tú sabes que yo hablo del tema Cuba y, y el cubano dentro de Cuba le llega información a veces de forma de comedia para que el tipo sí, le llame la atención y lo vea pero también yo le he dicho al cubano mira vamos a estar claro, no hay un plan para un cambio en Cuba nosotros no tenemos un plan no lo hay no tenemos ni una fuerza política ni una fuerza militar ni una, no tenemos un plan habrá mucho come mierda que se han pasado años aquí afuera chupando dinero y comiendo pinga aquí pero nunca han formado una organización política que se respete en ningún lado vamos a estar claros, nosotros no tenemos representación política en ningún lado por eso la dictadura puede representar a Cuba en cualquier lado, porque es que del parte de la oposición nosotros no tenemos representación política, no la tenemos, no tenemos una fuerza política, ni Rosa María Payá, ni el otro, ni el otro. ninguno de esos. Aquí hay una política chiquitica política. llamada Partido Liberal Conservador, chiquitica, somos no, menos, ninguno, no como Alianza Yo le he dicho a los cubanos, no hay un plan y no lo hay, hermano, no hay. porque el cubano tiene que saber una cosa: sí el cubano sabe que tiene que ser libre, pero el cubano también hay que explicarle cuál es el proceso para reconstruir una democracia, una república otra vez. Porque si tú le preguntas a mucha gente, oye, ven acá y, ok, se acabó la dictadura, ¿cuál es el proceso? ¿Quién es el que se pone al frente? ¿Quién es el que decide? ¿Y ¿Cuál es el proceso? Entonces hay mucha desinformación con eso. Hay mucha gente que me dice, ultra, ¿qué? Y mira, a ver, mira, a ver. Yo soy un guajiro como Pinga Buenaventura, yo trato de hacer lo que puedo, pero yo ni soy constitucionalista, ni soy abogado, ni soy fiscal, ni soy historiador, ni nada de eso. Yo, hay, hay cosas que yo, como tú, que eres un tipo historiador que sabe de Cuba, que yo tengo que callarme la boca y escuchar para aprender. Entonces, hay un partido de trans... hay un movimiento, un, no sé, una mierda de transición ahí, que no lo conoce nadie, que según gerencia, que esto, que lo otro. Y yo esa parte de verdad que yo no la entiendo. Tú dices la, constitu la, la constitución de 1901. Si es como la, yo no la he leído, ¿no? Pero bueno, como el Estados Unidos es una perra constitución, una constitución buenísima, ¿no? Pero en caso de un derrumbe de la dictadura, una dictadura que la tumbaron, ¿cómo se restablece eso? ¿Cuál es el proceso? Pero puedo decir, déjame okay. terminarte de nada más el pedacito C40 y te sal te saco al plan. Mira, en 1940 se usa, entre aquellos nueve partidos golpistas, se dan un apretón de mano, cogen el documento de Miguel Mariano Gómez y dicen, ah, como dijimos en aquel momento, esta cosa, esta perra mierda va a empezar a gobernar aquí. Y lo que hacen es un pacto de partido. Diez años después, en 1950, Carlos Prío Socarrás mira para donde quiera y dice, las carreteras se quedan a la mitad, los edificios... Se no, parece sí que lo llamaron. Espérate. Mm. Mira, déjame poner aquí un, un cargador de teléfono cuántico. Mira, diez años después de poner aquella porquería llamada C40, mm -hmm. Carlos Prío Socarral, comunista Carlos Prío Socarral, con todo lo que era comunista, eh, dice, esto es un estado fallido, llama a lo que hoy conocemos como Banco Mundial, que se llamaba en ese momento BIR, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y... Le pide que haga un informe sobre la situación económica de Cuba, porque estaba muy mala. Y en el informe Truslow, de Adam Truslow, que es el jefe de la misión, dice que Cuba es un Estado fallido, que es una tiranía de los sindicatos, que equivale a decir una dictadura del proletariado, un régimen comunista. Dice que vive del pasado, de la infraestructura creada por la época de la Constitución del 1, por el primer cuarto de siglo, dice específicamente. Y que no se ha construido nada nuevo en toda la época en que ha dominado. Dice. Que en apenas 10 años se han emitido más de 300 decretos presidenciales. Es decir, que es una tiranía domina, dominada desde el Ejecutivo y que aquello no genera la más mínima confianza en ningún inversor internacional. Que va a hacer falta establecer una dictadura de derecha y al año siguiente, pocos meses después, viene Batista. Como por casualidad, y Prío dice: no se fajen contra él. Es decir, era una necesidad. Batista. Y dice Batista, sí, aquí sigue dominando C40 desde el 54. Pero yo me cago en ella. Igual que, te voy a decir algo, igual que Pinochet eh, era una necesidad, ah, una necesidad. de la derecha, porque gracias a Pinochet, Chile fue una de las mejores economías de todo eso, porque es así. A mí las dictaduras no me gustan, ¿ves? Pero a ah, veces no, las dictaduras de derecha son necesarias en algunos lugares, sí. porque si no, se van a la mierda completamente. Chile, Exacto. un ejemplo, el ejemplo. Y no es porque uno hable porque hable, sino ahí está el ejemplo. La, la, la historia te lo dice. Chile, si Pinochet no llega al poder y monta una dictadura derecha, prohíbe el comunismo, Chile hoy fuera una mierda y no fuera una potencia, porque Chile fue una potencia por detrás de Estados Exacto. Unidos. Exacto. ¿Tienes? Y entonces al final Batista es una necesidad y el país entra de nuevo en una etapa de bonanza económica y los puertos se llenan de luces y empiezan a entrar haitianos que estaban prohibidos con C40 para cortar caña. Que decía C40 que no, 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 que los cubanos primero y los cubanos durante y después. Eh, 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 entra y corta caña y hace la zafra más grande de la historia. Y llega a ver un carro por cada 40 personas y un televisor por cada ocho y bla, 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 bla. Hay un video de Marianense que yo lo compartí en mi TikTok donde viene todos los logros. Del tiempo en que estuvo Batista. Oye, ya, terminamos con 140. Los campesinos cuando Batista veían en bohío, ¿no? Eh, tenían cosecha y ganaban dinero. Hoy los campesinos viven en peores Bohíos, hacen cosecha y no ganan dinero. Y, y, ahora, y ahora te voy a pasar a la parte que me dijiste. El plan. Mira, el plan es el siguiente: desmontar dos tendencias negativas. Constitución, mejor dicho. Manifiesto comunista de 1940 y el concepto de constitución nueva. A Cuba no le hace falta una constitución nueva. Y creo que eso lo entendimos los dos. A Cuba le hace falta un plan de acción rápida. ¿Y Cuba tiene no, una constitución? No, pero es que una constitución nueva, mano, eso es el error más grande que puede cometer. Izquierda. Un país, ¿Me entiendes? Eso izquierda, es. Claro, puerta bro, abierta a la mierda. Con igualitario y la misma eso mierda de. Cosa de Olvídalo. De Hay que ser conservador. Que Claro. Ahí estamos. Entonces es la del uno. No hay más, no es nueva, es vieja. Tiene que ser vieja y americana. La constitución del uno es la constitución americana. Y estaban los americanos sentados allí con su constitución en inglés, traduciéndosela a los cubanos. Esa es la mía. Yo no creo en otra y no voy a creer en otra. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero saber de la izquierda. Entonces, ya por ahí te digo. Cuba tiene una constitución y nació con ella, y ya está. Basta decir, mira, esta es la constitución de Cuba. El problema constitucional la, queda resuelto la, ahí. ¿Qué sabes de todo un poco? La, la palabra patria y libertad que venía impresa en, en las monedas de Cuba, cuando nace, como, cuando nace la República de Cuba, ¿fue? Sí, con la República de Cuba. Que fue, y fue con la constitución de 1901. Del 1. Del 1. Y, y entonces, eh, la constitución de 1901 nace la moneda patria y libertad, ¿no? Y la libertad. Empresa. Sí, exacto. Okay. Todo eso no, del 1. Partir. El Capitolio se hizo con la constitución del 1. A partir de enero se acabó la 40 para mí, pero sí. la <laughs> de nuevo. Dale. <laughs> Mira. Okay, yo, 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 a veces, yo, yo a veces ya paso hasta lo radical. Tú sabes que yo lo que quisiera es una intervención militar y matar y yo, a los comunistas. Y yo, y cada uno de los que estamos aquí en esta página, cada uno. Mira. No, yo soy libertario, no liberal. Yo soy libertario. ¿De derecha sí, porque liberal, estás ya. hablando en inglés. Eh, libertarian. Yo te entendí. Ah, mira, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira, no te preocupes por, lo, por, la, por los detalles de la palabra. Mira. No, a, mí, eh, a los liberales, liberales tienen muchas tendencias. Sí, yo te entiendo. <laughs> Sobre todo en inglés es así. Por, esto, por eso es mi partido. Es partido liberal conservador. Liberalismo conservador, no liberal. Liberalismo conservador. Es una sola palabra. Entonces... Entonces han salido muchas tendencias de liberalismo esto. económico es decir refugio fiscal y conservadurismo político no me toque la constitución y no me enriquezca a pobres ¿me entiende el punto claro liberalismo no, económico no político enriquecer a pobre primeramente eso es una fantasía y segundo eso es comunismo porque eso no comunismo eh, esa es la idea esa es claro. la idea te no, voy a recordar lo que tú me decías ahorita Ajá. Eh, Derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Esos son los conceptos ya. liberales, por eso dice el liberal conservador. Ya, pero brother, olvídate de eso. Estoy en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, porque tú Yo quieres también. contarte con. No tienes que tú ofender una palabra que matrimonio, que quiere decir que de ahí sale vida, para a, a hacerle caso a una minoría. In, in, eh, impulsada por una izquierda que es lo que quiere acabar con, el, con, la, con lo que es la familia, que es la base de, de la sociedad. ¿me Exacto. Mira, entonces, sobre el plan. Yo te voy a decir cuál es el plan que yo promuevo y me dices tú si te sirve o no, visto que tú también aspiras a intervención militar. Voy a empezar por pasos. Paso número uno. Meterle en la cabeza a todo el que escuche en Cuba que actúe de forma individual y no en grupo. No, es la unión. En la unión está la fuerza y todos abrazaditos. Arriba los pobres del mundo. El pueblo, unido. Jamás será vencido. Usted individuo, coja lo que tiene en la mano y haga lo que tenga que hacer. Y a mí no me rinda cuenta, porque usted vino solito a este mundo desen el pecho y duerma tranquilo. Y el día que se muera, muérase con una sonrisa. Porque hizo lo que tuvo que hacer. No se el héroe y no trate de perpetuar su nombre en la historia. Simplemente haga lo que tenga que hacer y ríase del enemigo. A nivel individual, a nivel de dos hermanos, a nivel de tres primos, al nivel de una pareja. Dime hasta ahí cómo va. No, no, es perfecto. Individualismo. Por eso a mí no me gusta, a mí no me gusta el... la unión. A mí no me gusta la unión, a mí me gusta la separación. Los lobos se juntan en grupo de nueve y todos se conocen y son familia. Mínimo cuñado son. Vamos al segundo punto. Te dije que iba a ir por punto. Vamos al segundo punto. Y dice así: donde quiera que tú hagas algo, mete una bandera americana, un símbolo de más y una bandera cubana, o viceversa, y pide intervención abajo. USA plus Cuba, intervention. Y en inglés, porque nosotros somos americanos. Yo soy americano, así de simple, y orgulloso de ser americano, ni ruso, ni chino, ni, ni nacionalista. Entonces, intervención militar de los Estados Unidos. Cuba Plus USA, banderita, banderita, intervención, donde quiera. No es diacanel Singao, diacanel es un Singao eso no tiene ningún valor. Diacanel Singao no dice intervención, diacanel Singao no está diciendo restitución de la República, diacanel Singao puede significar pata de pollo, eh, medicina. No, no es diacanel Singao, es intervención. Eso es lo segundo. Te voy a ir a lo tercero. Dime, dime esa parte: banderita cubana americana e intervención. En no vez imagínate. de diacanel Singao. No, no, te puedo decir nada, es lo que yo digo en mi directa. Ah, mira. Vamos a ver. Tercer punto: Constitución de 1901. Incluye la enmienda plata. Si no incluyera la enmienda plata, yo todavía la estaría estudiando, aunque al final diría, es la del uno, fundó la República, pero coño, qué dolor me da. Coño, es la que fundó la República, pero coño, no tiene la enmienda Platt, Así andaría yo en realidad. Venga, ¿por qué no nos gobernamos por la enmienda Platt sola? Estaría todavía en el, en el debate. La constitución del 1 incluye la enmienda Platt, porque Cuba nació no con un documento de valor constitucional, sino con varios. Nació con la constitución del 1 y nació con la enmienda Platt Ambas cosas. Entonces, Constitución del 1, y eso incluye la enmienda Platt. ¿Para qué me sirve ese 40? Si Estados Unidos no está por ningún lado. A mí me sirve la enmienda Platt, que tiene un tratado permanente que habla de cuatro bases militares. Guantánamo, Nipe, Jagua y Bahía Onda. Para el carajo el ejército de Cuba, no más traidores y enemigos de, de la oposición. No más golpes ¿Supres? de Estado. En una nueva república no es necesario que Cuba tenga un ejército. Sí, un ejército. El mismo que tiene Panamá, el de Estados Unidos de América. El mismo que tiene Costa Rica, el de Estados Unidos de América. Y que busquen trabajo en el ejército y se ganen el billete y, y, y vayan a Afganistán ¡Go, go, go! a defender a su país. Bueno, pero es que, pero es que, a ver, eh, tener el ejército de Estados Unidos de América una bendición, porque es el mejor. Es una bendición. Ahí está. Y Panamá y Costa Rica, ese, es su ejército. Aparte que es una garantía de no guerra, porque sabemos que en todo el mundo evita meterse con un soldado americano. Por eso, después de la construcción de las bases militares, a juzgar por los casos, Panamá y Costa Rica. está de acuerdo con la anexión o con una república, es decir, independiente? Con las dos. Con los dos. Con los dos. En última, es decir, en primera instancia se construye la república y en segunda instancia se pide la anexión. Si no la aceptan, seguimos siendo una república. Seguimos siendo Panamá. Seguimos siendo y, Costa Rica. Y eso está bien. Y, y a ver, y también estás de acuerdo, no? Pienso yo con todo lo que has dicho de que el peso de Cuba sea el dólar, no? Dolarizar dólar y dólar. Me pregunta aquí Osmani. Qué harías con el Banco Central? Qué Banco Central? Si la moneda de Panamá es el dólar. Qué malo. Como dice mi ley. Qué, qué malo. Esa porquería. que un banco central de Cuba es igual que el banco central de Argentina es para que Exacto. los políticos roben es para a crear inflación descontrolada y robarse claro, los claro. ahorros de las clases bajas y medias eh, claro eh, hermano el ban los bancos centrales de Cuba lo que hace es que los políticos puedan crear inflación imprimir billetes como le da la gana y acabar hermano usted asume el dólar como como moneda de su dólar, país y está ya Punto y final. Dólar. Brother, ya, no, Desapareció perdida, el Banco además, Central. Los políticos Dólar. no pueden robar ni, ni imprimir el dinero que quieran. Y Así. luego, en caso de que siga siendo República formalmente independiente, llamémosles protectorado como Panamá o Costa Rica, el país no tiene ni 16 ni 6 provincias. El país tiene tres estados, como dice la bandera cubana, como dijo Narciso López o como dijo... El Parlamento de Guaymaro, Oriente, Centro y Occidente, tres estados, estados con soberanía limitada, como los de Estados Unidos, como a decir Florida, Georgia y Alabama, Oriente, Centro y Occidente, y el gobierno central tiene muy pocas funciones, como Estados Unidos y la Constitución del uno lo permite así. Tranquilo, tranquilo, no te moleste, hombre. ¿Te molestes, Guajiro? Eh, todo okay, lo que okay. te iba a decir. Te dije todo lo que te iba a decir sobre el proyecto. Crear la anarquía, pedir la intervención y ante todo escribir, escribir. Así mira, Ley Helms-Burton. y es. Nosotros tenemos que cumplir con la Ley Helberton, que es la misma enmienda Platt. Para los que andan por ahí hablando mierda, porque si tú lo oí, la cantidad de mierda que hablan que Estados Unidos creó el régimen de Cuba. <laughs> Qué rabia me da, compadre, me da ganas de caer la galleta por la cara por estúpido. Lee la Ley Helberton. La ley Helberton te está diciendo que ellos no quieren ese régimen, que le están poniendo una serie de exigencias institucionales que no quiere cumplir el régimen cubano. Nosotros tenemos que prometerle a Estados Unidos. Nosotros somos la, opos la oposición. ¿Quiénes? Los integracionistas, los anexionistas. Nosotros somos la oposición. Apóyame. Que la CIA nos dé un buen cheque para cada cosa, para meterle un dron por ahí para allá. Entonces, nosotros somos la oposición y nosotros amamos, we love Helms-Burton Law. Nosotros amamos la Ley Helberton, nosotros amamos la enmienda Platt, amamos a los Estados Unidos, los queremos mucho, somos sus hermanitos. Le pedimos perdón por los misiles nucleares, por las expropiaciones. Le vamos a pagar a todos los afectados con exención de impuestos. Cuba es un refugio fiscal, aquí no se pagan impuestos directos, no se paga el income tax, solo se pagan los impuestos indirectos porque nosotros no enriquecemos pobres, no nos hace falta recaudar tanto dinero. Entonces vengan. Y los impuestos indirectos que tienen que pagar, nosotros los eximimos a ustedes que son acreedores de la deuda que tiene el Estado cubano con ustedes. Hay una solución para cada cosa. Para cada cosa. Es simple, es economía para niños pequeños. Y si una viejita dice: Tengo hambre, señora, chúpese el dedito, eso tiene proteína. No coja tanta lucha con esas cosas. Es decir, olvidarse del comunismo y la ayudadera de pobres y no sé qué, y pensar en reconstruir toda aquella porquería, el basurero aquel con Estados bueno. Unidos. Es que mira, incluso en cualquier sistema capitalista también hay programas sociales, hay programas sociales para personas que tienen bajos recursos. Eso no es problema. No no quiere decir de que un sistema capitalista vaya a dejar eh, morir gente, porque aquí hay leyes federales que no puede. Exacto. No va a dejar no morir te a nadie. No puede atender un hospital ni nada. Es una tontería de liquida. Es una tontería. Ahora, lo que la talla es enseñar a pescar, no regalarte el pescado porque ese es el problema. ¿Me entiendes? Porque tú regalas el pescado, como hacen los políticos, te condenan a ser pobre toda la vida para coger tu voto y para cogerte de bobo toda la vida y hacer lo que ellos le dé la gana. ¿Es así? Exactamente. Entonces, ultra. Me hiciste pregunta, te la respondiste, hice pregunta, me la respondiste. Los dos llegamos no, a la misma conclusión de ya. que esta mierda llamada C40 o manifiesto comunista del 40 es una puta porquería mira el gordo que tiene y que Cuba es la constitución del 1 intervención la militar para... y que viva a los Estados Unidos de América mira, está dura la cosa para que Estados Unidos intervenga a Cuba ahora un momento. sí eh. no, pero, pero si no hacemos la cosa ahora, cuando llegue un republicano bien radical no va a hacer nada, nosotros tenemos que ir sembrando el campo ahora para cosechar en aquel momento yo sé, yo sé, yo sé lo que tú dices, claro mira cuando yo fui a Washington a la marcha por el 11, había un cartel que decía intervención, intervención humanitaria. ¿Para, ah. qué, ¿Para qué humanitaria? A ver. ¿Humanitaria? ¿De qué humanitaria? Pero bueno, <laughs> a la semana yo hice la directa y dije, pero ya se le olvidó a todo el mundo que pedimos intervención. Se le olvidó. Ya, ya no ya no necesita intervención, pero ahora ¿quién necesita? Yo Yo nunca he entendido. Por eso, por eso, cuando la reunión en Miami de influencer, a mí no me invitaron. Porque yo me iba ah. para allí y le iba a decir a María a ver, ¿a qué vinimos aquí? A, a ver, ¿esto es un juego político ustedes? ¿O ustedes van a ayudar de verdad? Nosotros no necesitamos globos, necesitamos el ejército de los Estados Unidos. No pueden ustedes. Bueno, díganos a nosotros que ustedes no son nadie y que no, no van a hacer ni pinga, pero no lo vengan aquí. A mí no me invitaron por eso. ¿Me entiendes? La única influencia que no llevaron fue a mí, porque yo no iba a allí a hacer ya el pello, siéntate orgulloso. ¿Qué estaba pasando en Cuba? Ni yo, ustedes saben lo que está pasando en Cuba. Yo no tengo que venir a decir lo que está pasando en Cuba. Dime Saludo, si. Saludos, Vianet. Gracias por estar aquí. Dice que que Vianet. Cambiaron intervención por internet. Saludos, Vianet. Primera eh, vez que te encuentro acá en, en TikTok, mi amiga. Dice, cambiaron eh, eh, intervención por internet. De... Empiezan con Inter. <laughs> que iban a ponernos iba poner globo? ¿Qué globo de qué, brother? Laps USA, dice José Chacón. Oye, Ultra, pues nada, yo dispuesto, si yo, mira, yo te voy a decir, yo si estuviera buscando seguidores, andaría diciendo una cantidad de mentiras y babosadas y discursos populistas, lo mismo que estás diciendo tú, de la reunión Oye, esa de influencers para caer bien. Al único, al único, al, al único que no metieron en el partido del pueblo fue a mí. <laughs> el no, pellejo porque... de... No, porque ellos saben que conmigo no va a caer. No, yo no caigo en eso. ¿sabes? Del pueblo. ¿Cómo que partido? Acerca. Del pueblo. Partido Acerca. populista. Pero ¿cómo tú le vas a poner a partido algo? Partido comunista. Partido del, pu del eh, los pueblo. Partidos, los partidos no son del pueblo. ¿Quién te dijo eso? Ah, ah, del pueblo. Ultra, mira, si tú aceptas que hay un partido del pueblo, tú tienes que aceptar que existe un antipueblo. Entonces serías un tirano y un comunista. No, es que ya la palabrita pueblo, ya eso, brother. Olvídate de eso. Eso es izquierda. Para mí me dijeron: No, ultra. Le digo, ¿Radical? Yo, no pertenezco, yo no pertenezco a partidos de izquierda. No, esto no es un partido de izquierda. Que no. ¿A Desde el nombre, hermano. ¿Cómo tú vas a decir que no? ¿Tú sabes, tú sabes de dónde sacaron el nombre Partido del Pueblo, consciente o inconscientemente. Del partido ortodoxo de Eduardo Chivas. Se llamaba Partido del Pueblo. El partido de Eduardo Chivas. ¿Quién es Eduardo Chivás? Promotor dice estu, eh, joven muy activo promotor del comunismo en la lista de promotores del comunismo de la tercera internacional. Pero mira a lo mejor no a lo mejor a alguien se le ocurre hacer esa tontería para que el pueblo de Cuba se sienta identificado. Se, el problema está que nosotros tenemos que hacer un, dar una información y enseñar al pueblo cómo funciona un país desde ahora. No mm. a de Cuba no hay que enamorarlo hay que decir la no. verdad. Así mismo. porque como tú... No, 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 no. no. Ellos, tú, ellos lo engañaron los comunitarios. Lo engañaron a ¿Quién te, cuando en la vida tú hiciste un partido del pueblo, Mano, Los partidos no son del pueblo. El partido es una institución, una, una organización de las personas que se sienten identificados con el Dice partis, es por afinidad. No claro. es del pueblo, es la persona que piensan de una manera y están sometidos a una constitución. Claro. Entonces ellos son una parte, ellos no son el pueblo. Claro. Ese es el punto. No, Personas y tú que por la... punto de... yo, yo le digo a la gente de Cuba, el Estado es el problema, no la solución. El Estado no eres tú, ni soy yo. El Estado son una, una gente diferente al pueblo. Por eso existe una constitución Exacto. de que tienen que regirse por eso. Por eso existe una Corte Suprema, por eso existe un Congreso. Exacto. Porque el Estado Exacto. no es el pueblo. Oíste. No, porque el Estado es el pueblo. No, 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 no. Eh, lo que dicen los comunistas, no, pero ¿qué? Los del gobierno somos nosotros, el pueblo. No, 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 papá, no. Eso es. Eso díganselo a los come mierda que se lo crean. A los míos no vengan con eso. Dice populistas y reformistas del comunismo, dice Pino, con toda razón. Eh, Pluri, entraste acá, dime algo ahí, mi hermano. Saludos, saludos. Saludos. Oye, no, para. Oye, Ultra tiene tremendo in, instinto al detectar eso del pueblo en el partido del tremendo pueblo. Tremendo instinto. Y para político. el pueblo. <laughs> No, pero quería pedirle un favor a el Ultra. Para el Ultra tiene a... mucha influencia y eso. Oye, y sé aquí, que... brother que me volvieron a llamar y soy el doble. Men. Ah, sale y entra de nuevo. Ah, bueno. Dale, tranquilo. Yo te acepto acá, date a invitar de nuevo y, y te entro acá. Dímelo, dilo Pluri, lo que estaba diciendo lo que entra Ultra. No, no, deja que entre, deja que entre. Uy. no, tremendo instinto que tiene el Ultra, porque nada más que por el partido Partido del pueblo, él dijo, ¡uy! Espérate. El pueblo. ya ahí está. Del te das cuenta. Buenas noches a todos. Te das cuenta Buena de que noche, ponen partido. General, del General, General, te das cuenta de que ponen partido del pueblo que son populistas. <laughs> ¿De, quién, ¿De quién es el partido del pueblo? No ¿De quién par, es el partido par, del pueblo? No hablen, par. no hablen a la par. Tony, tú estabas diciendo algo. No hablen a la par. Eh, se... Te das cuenta que quien Pero, le ponga hombre, un partido, partido del pueblo, es otro populista, es otro que está eh, optando por la misma táctica populista nacionalista, comunista, y no es más que un reformista comunista que quiere seguir engañando a ese monstruo fusiforme que es pueblo. Pueblo no existe, es individuo. Somos personas, seres humanos libres. Ultra, felicidades, Bastante mi hermano. Estás en lo correcto. Bueno, hermano, yo a mí, yo fateo las cosas de izquierda y no me gustan. A mí no me metan en nada eso. Mente clara de no. derecha. No, 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 yo no. Mira, eh, a Milané también lo metí. A Milané sí lo metieron. Y Milané lo llamó. Le digo a mí, mi nombre está que me lo da ahí. Porque yo no tengo nada que ver con eso, ¿me entiendes? Y él me llamó a mí y me dijo, tú estás ahí. Me dijo, a, mí, a mí no me van a poner. Porque el primero que soy un loco. Yo se las canto. No los llamo. Yo se las canto en la directa. Y a mí no a mí no me van a poner y Porque ellos saben que conmigo no me pueden andar con nada de pueblo. Ni populismo. ni Nada de eso, ¿sabes? Tú estás loco. A mí, no me, a mí no me pueden mezclar con eso. Porque yo se las formo. Bueno, hermanos, yo me retiro, les dejo las buenas noches y les digo que tanto se quejaron los cubanos de que no había un partido de derecha. Eh, Ultra, aquí tienes el verdadero y único partido de derecha okay. que hay realmente de cubanos y para cubanos y para hombres libres. Se llama PLC, Partido Liberal Conservador. Esto es anticomunista hasta el tuétano y sin pacto y sin transacciones con nadie. Esto es fuego con los comunistas. Ahora que se seque el malecón. No, con los terroristas. Un abrazo. Buenas, ti, noche. Buenas noches a ti, Tony. Buenas noches a ti, mi hermano. Gracias por estar acá. Bueno, Fluri eh, eh, que... Paz, eh, Ultra. ¿Con los terroristas no se negocia? Segurísimo que no. Segurísimo que no. Fluri dinos algo ahí, mi hermano. Que ahorita ahorita dije: no hablen a la par y, y te interrumpí a ti mientras, mientras hablaba. Que si hablamos a la par se confunde todo lo que se está diciendo. <laughs> Pluri, ¿estás ahí? Ah. Te bloqueó el plurito también. Dale, Ultra, dime algo ahí antes de, antes, de, antes de cerrar la directa de hoy, que ya hace rato estoy por culpa de, de, de cada uno de ustedes, estoy pasando tremenda hambre, con el plato de comida frío al lado. De hoy. No, brother, de nada, te agradezco que me haya subido a directa, brother, que me haya dado la oportunidad de subir y también que me haya... El ha... agradecimiento es mío. Amado, brother, porque es importante informarse. Yo todavía soy muy ignorante en muchas cosas, principalmente en la historia de Cuba. La, la historia de Cuba no es una historia fácil, compadre. La historia de Cuba... Pasaron demasiadas cosas y, y la gente, la, la historia verdadera se ha transversado mucho y cada cual ha hecho su historia a su forma, a su conveniencia, y eso hay que, que buscarlo y hay que informarse bien qué fue lo que pasó, ¿me entiendes? Porque a veces las personas ignorantemente, por no saber y no informarse o por no escuchar, porque tú no puedes tener un ego o una. No. Decir, no, yo no, no escucha, porque hay personas que saben, me entiendes, y, y, de, y que te digan la verdad de lo que pasó, hermano. La historia de nosotros es una de las más complicadas, mi hermano. A, a Cuba le pasaron tantas cosas, brother, una tras de sí. otra. Que, que, que mira, por todas esas cosas que pasaron, mira dónde caímos, me entiendes, y hay que saberla. Lo más importante es que hay que saberla, porque si no, cometemos los mismos errores. Porque yo te digo, algo, yo tengo que ver a Cuba libre, mi hermano. Sí, y Cuba Libre Parte. es una bebida hecha por la bebida típica de Cuba, el ron bacardí y la típica americana, la Coca-Cola. Si no tiene Estados Unidos, Cuba no es libre. Mira, yo no, yo, yo te digo, yo no quiero, yo no pertenezco a ningún partido político ni tampoco me interesa la política. Eh, es decir, pertenecer a la política nunca me ha interesado, pero si sí, mi trabajo es informar a las personas lo que es la derecha, lo que es. El, 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 la parte liberal, lo que es parte conservadora, darle información, decirle que no te utilicen, que no te regalen, tú gánatelo, que cada individuo es diferente y que actúa por, por ti mismo y piensa por ti mismo, porque el que te regala te condena a ser pobre, por lo menos ese trabajo, yo quiero hacer, hacerlo llegar a mis redes sociales a los cubanos para que no lo engañe la izquierda con su poemita de mierda. Cuenta conmigo para eso. ¿entiendes? Eso es lo que... Eso, plurio, eso es lo que trato de hacer. Estás tratando de hacer lo correcto. No se puede combatir el comunismo con cederistas. Eso no tiene sentido. La si no tienes un equipo de derecha, ¿cómo tú vas a combatir, combatir al comunismo? El comunismo no se tumba <laughs> con izquierda. Eh, eh, el comunismo no se... Eh, y esto es para la, la paloma de Junio García. Eh, la izquierda nunca tumbó al comunismo, papi. Imposible. Por ahí anda la obra de jean Sharp. Son lo mismo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí con un papelito? ¿Cómo tú vas a.? No hay vía ni pacífica ni legal de tumbar una dictadura. No, mira, por ahí anda la obra mentirosa de jean Sharp, un mentiroso del noris por allá de la zona de Massachusetts con Erika, no sé cuál de eso es, que dice que a la dictadura serbia, por ejemplo, la tumbaron con flores. Y botellitas de agua. No, y la gente que... se entra en la calle, señores, nueve años de guerra y doscientos mil muertos. Ese tipo es un mentiroso. No. Así el... de fácil el libro. De la el... dictadura a la democracia. Ay, ay, escúchame, ay. Escúchame, Eliezer Ávila fue a estudiar a Birmania que cogió de mano, tumbaron una dictadura también. <laughs> Dios lo perdone. Dios mío, ¿qué es Pero, eso? Bueno. Yo, yo no caigo muy bien, hermano, porque a mí me gusta hablar claro, brother. Yo, yo no voy a. Yo a ver, ¿cómo explicarte? Hay gente que me odia. Yo, yo caigo en a un grupo o, o que me vean a mí repiti repitiendo lo que la gente le gusta, no, brother. Yo voy a decir lo que pienso. Si a la gente no le gusta, es su problema, hermano. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque, porque es que, brother, está, eh, a mí no me cuadra nada de eso, bebé, no me cuadra. Todo eso, brother, si tú dejas, brother, Cuba. Tiene un cambio en vez de para peor, porque entonces, entonces supuestamente quitan el comunismo y se meten unos uno socialistas diciendo que ahora es libre Cuba. No, conmigo no cuente para eso, eh, Chernández. Lo siento, pero es que no me aparece entre las personas que puedo subir acá, sino con mucho gusto lo haría. Pero eh, TikTok te exige, no yo, TikTok, que tenga más de mil seguidores y en este caso no lo tiene. Por eso no me aparece entre las personas que puedo añadir. Oye, Ultra, unas últimas, ah, te, te oigo. Estoy loco que prohíban a ti todo en la pinga de Estados Unidos aquí. <laughs> ¿Y dónde no que... nos metemos después a hablar? Porque yo le estoy tirando al comunismo todo el tiempo de aquí adentro. Eh, eh, sí, 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 pero que lo quiten a hacer eh, desde el inicio. Que pongan otra, está bueno. No, 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 es que, brother, eh, a ver, eh, una aplicación china, hermano. Sabe que van a coger información. Eso es lo eso es lógico. Así pero, mismo. Tú sabes que el gobierno chino, que que infla su cifra y la gente por ahí la tienen engañada pensando que China es una economía de pinga. Cuando ellos han inflado, que aquellos dicen que es una economía mejor país que Estados Unidos y ni China y ni Rusia juntándose con su ejército tiene más fuerza letal que Estados Unidos. Ninguno de esos mejor que Estados Unidos. Olvídate de eso. China ha inflado su estadística económica por las nubes, hablando bastante pinga, me entiendes? Pero no sí, va a te voy a decir algo. A Olvídate. Gracias, Anibel. Ani, Ani eh, che, gracias, mi hermano. Ya sabes, no depende de mí. Yo con mucho gusto te pondría acá. Eh, Ultra, sobre eso que tú acabas de decir de China, te voy a decir, dice el índice, desde hoy defiendo la constitución del uno, porque eres inteligente. Gracias, líderes por ser inteligente. Así hay alguien con quien, con, con quien contar. <coughs> Mira, Ultra, sobre ese tema china, la gente siempre ha, los comunistas, ¿no? la gente siempre han buscado alternativas absurdas a Estados Unidos. En un momento agarraron a un protectorado americano, que es Japón, que tiene 120 bases americanas, un tratado permanente, limitación de armamento, es decir, Japón es una verruga de Estados Unidos. Japón es lo mejor del mundo, Japón, que Japón. En el año 99 se estancó y ese país no ha avanzado más de donde está. Uno robot que hay en Japón, era el mito de Japón. Ja! ¡Japón! Señores, que no es Japón, que Estados Unidos. Después la cogieron con China, esa China está acabando. El año pasado descubrieron que el 30%, del producto interno bruto de China era el cuento de los puerquitos no sé si tú lo has visto la puerca pare, dicen la puerca parió tres puerquitos pero hay que decir que son cuatro cuando llega a la provincia son cinco cuando llegan son la... son seis al final bueno hay no. tres para pa el partido y tres para pa la población hay una pila de comer, bien de ruta. no ha podido Dime tú con Estados Unidos y al final el 30% del producto interno bruto de China no existe lo crean los líderes del partido que están frente a las empresas para que no le corten el cuello para eso lo creen. Entonces, es falso. Y por encima el mismo que declaran ellos ni siquiera que están altos. Y China, tres tres, tres barras de hambre, 400 dólares de salario promedio. De ahí no sube, es decir, unas 15 veces menos que Estados Unidos. ¿Qué pasó que China, de qué diablos China? ¿Te gusta China, Oye, cubano? Eh, vete para China, eh, yo me voy para Estados Unidos. Eh, eh, seguí por, yo por aquí, yo por para que tu número. Y... Dale, mi hermano. Dale, con, mucho, con mucho gusto. Un plazo, Igualmente, plazo. sígueme porque si no me sigue no voy a poder mandarte el número por el privado. Nah, ya, Yo te, te seguí a ti ya. Ya, está bien, hermano. Un abrazo grande. Dale, un abrazo para, gracias, para ti. Gracias por todo. Abajo gracias, el comunismo gracias. y que viva la República. Bueno, mi gente, llevo tremendo rato hablando acá con ustedes. Darle las gracias a cada uno de los que ha estado acá dentro de esta directa y también en los comentarios, especial a cada uno. Eh, de lo que apoya la idea de la restitución de la República de Cuba. Recordarles que un país no es un laboratorio, que los laboratorios tienen paredes de plomo y los países no. Que de experimentos estamos hasta aquí, ni un experimento más. Que no somos revolucionarios, somos reaccionarios o. Oh, conservadores y que la respuesta a lo que buscamos no está allá adelante en una película de ficción con robots, eh, futuristas que suplantan a seres humanos, sino que está allá atrás en eso que se rompió en 1933. La constitución de 1901 aparece en PDF en Google. La tiene la Universidad Autónoma de México. Constitución cubana de 1901, PDF. UNAM, para los que me preguntan, UNAM, Universidad Autónoma de México. Dice el señor Robert, yo ya soy conservador. Choca esa mano conservadora, Robert. Y ahí estamos en contacto. Un abrazo bien grande para todos. Espero haberle aportado algo hoy. Nos vemos en la próxima.